Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El placer de estar nuevamente aquí reunidos en este segundo encuentro del ciclo de conferencias de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Un placer que estemos todos aquí reunidos y voy a tomar un concepto de Gadamer, el de la celebración, y decirles que realmente es una celebración encontrarnos aquí reunidos, poder tener este espacio-tiempo de aprendizaje compartido en el que los estudiantes, los profesores, los colegas de, de la cátedra y de otras cátedras tengan la posibilidad de interactuar con las personalidades que contamos en este ciclo. En segundo lugar, eh, celebrar también la idea, una idea que comenzó siendo muy pequeñita y que fue creciendo en diálogo con Eduardo. Fuimos haciendo crecer esta, esta idea hasta que tenga esta real dimensión, así que también es una celebración. En tercer lugar, desde luego poder contar con las personalidades que, que han aceptado venir a este ciclo de conferencias. En este caso, el doctor Víctor Penchasadesh, la doctora Mariana Herrera que pertenecen respectivamente a, eh, al, al Banco de Datos Genéticos, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y en el caso de Víctor, bueno, también fue fundador del banco y es creador del índice de abuelidad. Pero tenemos una cosa más para celebrar, y es, por un lado, los 30 años del Banco Nacional de Datos Genéticos, los 40 años de la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que lamentablemente hoy no han podido acompañarnos. Y una tercera cuestión que es muy reciente, de ayer nada más, que es el haber encontrado la nieta número 125 eh, con esta búsqueda incansable de las abuelas de Plaza de Mayo. Así que verdaderamente creo que es para celebrar todo esto que les he mencionado. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y quiero agradecer ante todo a la gerencia de cultura por todo el aporte que hace a nuestra organización. Sin ustedes sería imposible hacerlo. Muchas gracias a todos. Y eh, agradecer también a Eduardo que ha tenido la, la amabilidad y la gentileza de comprometerse con la organización y gestión de este evento, que no es sencillo. Parece muy fácil reunir a la gente, pero no, no lo es. Así es que a todos muchísimas gracias y pasamos ya al tema en cuestión. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos por venir, sí, nuevamente les agradezco yo, gracias a Mariana y a Víctor por estar acá, es un placer inmenso eh, que nos den la oportunidad de, de, de tenerlos presentes eh, y bueno, hoy vamos a empezar esta conferencia como bien decía Estela recién, eh, que es curricular de la materia, pero que viene a dar justo en una semana este, en la que ha pasado eh, Demos con, con muchas cuestiones de, de agenda en este tema en, eh, y con una alegría enorme como la de ayer, que es la restitución de la identidad de la nieta 125, anunciado por Estela este, en su 40 aniversario. Así que doble celebración ¿eh? y bueno eh, realmente yo eh, estoy un poco nervioso porque no sé cómo mezclar entre la emoción y la formalidad, así que voy a tratar de hablar lo menos posible. Eso es una receta para no, para no caer en, en vacíos. Eh, vamos a dejar que los invitados que tienen mucho para decir este, hablen por sí mismos. Los voy a presentar, por supuesto. Como bien decía Estela recién, Víctor es médico eh, genetista, es médico por la Universidad de Buenos Aires, recibido en el año 1964, y se especializó eh, en salud pública, perdón, voy a leer, en, perdón, en pediatría en Argentina, en salud pública en el exterior, en genética médica y en bioética. Es decir, hizo la primera parte de su carrera en la Argentina y luego tuvo que, obligado a hacerla este, en el exterior. ¿no? Y ahí es donde fue encuentro con abuelas, ¿no es cierto?, en, en, en la ciudad de Nueva York, eh, de la cual ahora vamos, nos va a contar un poco. Eh, Mariana es doctora en ciencias biológicas, eh, es especialista en genética forense y molecular por la Sociedad Argentina de Genética Forense, eh, ha integrado la mesa evaluadora, la comisión evaluadora de esa especialidad, o sea que tiene trabajos en esa área y en restitución de la identidad también, digo, en la identificación de personas, eh, la identidad, perdón, de personas. Eh, y, bueno, ha publicado este, libros, muchos trabajos, y es desde abril de 2015 directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, este organismo. Eh, Pionero en la investigación clave para, para la investigación en Latinoamérica en relación a estos temas y que ha sido y que ha dado el puntapié en toda Latinoamérica para eh, la resolución de crímenes de lesa humanidad, eh, que han comenzado también, y de eso también si querés hablaremos en un rato, sobre la articulación, sobre el, la colaboración con otros países de Latinoamérica, de África, eh, en relación a este, restitución de identidad. Y crímenes de lesa humanidad. Eh, así que, bueno, eh, queda alguna presentación más, por supuesto. Víctor es co-creador del Índice de Abuelidad junto a un grupo de investigadores eh, de origen internacional. Eh, y bueno, vamos a darle paso, si quieren, a la primera parte de, de esta conferencia. Eh, la idea, por supuesto, yo ya se los había mencionado antes, eh, es que hagamos una primera presentación y después, obviamente tienen el micrófono a disposición para que ustedes hagan todas las preguntas que, este, que quieran hacer. ¿Mm? El video, sí, perdón. <laughs> Mariana vino, Mariana no se habla, no, por supuesto, el banco vino con un video que es un video presentación eh, del banco, así que primero vamos a pasar a verlo. Y después abrimos ya la, la conferencia. ¿Quién soy yo? ¿Un nombre? ¿Un documento? ¿Un número? ¿Cómo construyo mi propia identidad? ¿Forma parte solo de lo biológico? ¿Cambia a partir de cada interacción con la sociedad? Podemos narrar nuestra historia a partir de lo que nos contaron sobre nosotros mismos o lo que recordamos, como lo que se cuenta en las charlas de sobremesa o esas míticas fotos de vacaciones de la infancia. Así vamos construyendo nuestra identidad. Pero ¿qué pasa si nosotros no encajamos en ese relato? la que de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. No, ¡Oh, no, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. En ese momento éramos señoras que cuando nos preguntaban cuál era nuestra organización, decíamos, somos oh, abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. A través del tiempo nos dimos cuenta que solamente en la ciencia vamos a encontrar una respuesta. Eso fue lo más importante. Lo que generó en realidad el interrogante científico fue un problema social, que fue un problema de la, de la, del robo y la apropiación de niños. Siempre fui Claudia, pasa que bueno, durante mucho tiempo no supe que era Claudia. Eh, yo nací el 25 de marzo del 78 y en noviembre de ese mismo año... Me secuestraron junto con mi mamá durante la dictadura y fui a parar con una familia militar durante casi 21 años. Para decir que tal chico era un nieto buscado, solo lo podíamos hacer con aquellos que habían sido secuestrados ya nacidos. ¿Qué pasaba con los que estaban naciendo? No sabíamos dónde. Y a partir de ahí dijimos servirá nuestra sangre porque los papás no están. La ciencia. Pudo dar una respuesta a la pregunta que formularon un grupo de abuelas. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos. Todos nosotros tenemos la mitad de nuestro genoma, que viene del padre, y la otra mitad viene de la madre. Pero a su vez, esa mitad que viene del padre, viene la cuarta parte de la abuela paterna y cuarta parte del abuelo paterno. O Entonces, sea cada uno de nuestros cuatro abuelos tiene este, todas las características que tengo yo. A partir de la sanción de la ley 26.548 de 2009, el banco se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La pertenencia del banco. Al ministerio le, eh, tiene un, una importancia eh, que va más allá del organizativo. Eh, para el ministerio, el banco es la manera de mostrar de forma concreta cómo la ciencia, que originalmente se desarrolla motivada por la curiosidad, puede prestar servicio a un bien tan sublime como es el derecho a la identidad. Este banco es único y es un ejemplo. Es este, el espacio de la ciencia. Que nos garantiza con seguridad el encuentro del nieto, el nieto y no otro. Cuando viene un resultado de inclusión sobre un, nieto, un posible nieto y dice que sí, que incluye, no hay ninguna duda, no dudamos nada. Lo que trae la ciencia o la genética es esto, la, para mí es la certeza. ¿no? O sea, yo veo ese examen y a mí no me caben dudas. Al recuperar mi identidad, digamos, del ser Claudia, recuperé por un lado a mi familia que me había buscado y me había esperado durante mucho tiempo. Recuperé la verdad, ¿no? El saber quién era. Llené un vacío y un lugar de, de miedos y de incertidumbres que siempre había habido en mi vida. Y, y sobre todo recuperé la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un instrumento para hacer efectivo el derecho a la identidad a partir de la colaboración de la ciencia y la tecnología. Las cientos de familias reconstruidas a partir de su tarea contestaron muchas preguntas y cambiaron no solo la historia, sino también el futuro de sus protagonistas y de todos nosotros. Bien, muy bien. Eh, voy a arrancar yo. Primero voy a hacer una introducción breve eh, para preguntarte a vos primero, Víctor, si, si puede ser. Eh, la primera pregunta, esta pregunta la cual veíamos recién en el video, que es esa pregunta que lleva o que culmina, no sé si decir culmina porque la verdad que la historia continúa y se construyendo día a día con la constitución del Banco Nacional de Datos Genéticos, eh, no fue una pregunta científica. La primera pregunta fue una pregunta hecha por abuelas que estaban buscando este, la manera de establecer un patrón que relacione este, a sus nietos con ellos mismos. Y esa pregunta se la llevaron a la ciencia. ¿Cómo fue el encuentro, Víctor, con abuelas? Eh. Sí, lo cuento, a ver, anda esto, sí. Sí, claro que lo cuento. A ver, no, creo que acá. Total, una vez más, <laughs> una vez más no pasa nada, eh, al contrario. Este, y siempre con audiencias este, nuevas y sobre todo, este, como en esta, este, que está llena de jóvenes, así que este, eso le, le, le da un. Le, le da un atractivo especial a, a todo lo que vamos a contar este, hoy acá. Eh, ya vos mencionaste algo: que yo estaba, que el encuentro fue en Nueva York. Y la, yo estaba en Nueva York porque este, unos años antes me tuve que exilar de la Argentina en diciembre del 75, después de este, sobrevivir a un intento de secuestro de la AAA en diciembre del, del 75. Este, Nueva York no fue mi primer destino, yo estuve en, en Caracas, Venezuela, cinco años y después en el 81 me fui para este, Nueva York donde tenía, me estaba esperando un, una, una posición este, universitaria. Este, eh, y fue en, en, en ese entorno en el que este, conozco a Chicha Mariani y Estela Carlotto, eh, tampoco fue por casualidad, Nos, yo he este, llegado a Nueva York, que estuve en, en, Prácticamente enseguida me, me, me uní a todo un grupo de argentinos que estaban este, denunciando las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo acá en la Argentina. Eh, eso me hizo vincularme bastante a los organismos de derechos humanos acá en la Argentina, sobre todo Madres de Plaza de Mayo este, y el CELS. Este, uno de mis, este, de mis invitados este, que siempre que venía a Nueva York paraba en casa fue Emilio Mignone. Este, y la, ustedes saben que bueno, mi niñera tenía una, tiene una hija desaparecida, tenía una hija desaparecida, pero una, una, otra hija vivía en Nueva York, eh, perdón, en, en Washington, y era muy amiga mía, y, este, y es muy amiga mía, y, este, y también tenía vinculación con abuelas. Entonces las abuelas, este, Chicha y, y Estela, estuvieron en, en Washington en una reunión de la OEA, y después venían para Nueva York este, a, a tener unas reuniones eh, con el grupo de de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que entonces funcionaba en Nueva York. Eh, así que me llama una noche este, Isabel y me dice, bueno, mira, acá están Chicha y Estela y van para Nueva York y te, y te quieren ver. Y bueno, por supuesto que me llamen y, este, no, y nos vemos. Y así fue. Este, no me acuerdo exactamente el día, no me fijé en mi calendario de aquella época, qué día de noviembre. Fue, supongo, en la segunda mitad de noviembre, que hacía bastante frío ya. Este, en un hotel de, de la ciudad de Nueva York y bueno, fue un encuentro, como se podrán imaginar, muy, muy fuerte, muy intenso. Este, yo veía a estas dos señoras, este, eh, digamos, se, se, se las veía transparentes en cuanto a determinación, a preocupación, a... Este, a a vitalidad y a, y a decisión de que de una manera u otra ellas iban a encontrar a sus nietos este apropiados este no, no les cabía ninguna duda eh, pero no sabían cómo y entonces es, yo soy genetista que ya lo mencionó Eduardo pero yo soy, yo soy un médico genetista bueno en esa época estamos hablando del 81 hace una punta de años atrás, la genética este, todavía no tenía todas las subespecialidades que tiene hoy en día, sobre todo la genética humana, me refiero. Pero había dos grandes este, campos de la genética: una en la que me encontraba yo, que es la genética médica, que uno trata con pacientes, con enfermedades genéticas, prevención, tratamiento, asesoramiento, etcétera, y otra línea de genética poblacional, que es la que estudia digamos, la, la frecuencia de los genes en las poblaciones, este, mucha matemática, mucha estadística, muchas probabilidades, eh, la, 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 la famosa este, principio ley de Hardy Weinberg, no sé si acá la estudiarán, en fin, pero es, es, un, es un cornerstone, como se dice en inglés, una piedra esencial de la genética de poblaciones, y que era la que en ese momento, esa rama de la genética era la que se estaba ocupando. Justamente de este, empezar a desarrollar técnicas de identificación humana en una época eh, que era pre-ADN, pre-Internet, este, eh, pre-Correo Electrónico, este, pre-todo lo que se les ocurra. <laughs> Puro lápiz y papel, chicos, este, en esa época. Eh, pre, por supuesto, celulares y todas esas cuestiones. Eh, yo. Me di, yo, obviamente, yo estaba al tanto no solo de lo que pasaba en la Argentina, por ahí más de los que vivían acá, este, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, pero también estaba al tanto de los desarrollos de la genética. Yo sabía que esa, eh, la pregunta famosa que fue, bueno, ¿cómo vamos a poder identificar a, a nuestros nietos una vez que este, termine la dictadura? Le faltaba menos de un año para esto, alrededor de un año, ya la dictadura tenía los días contados. Eh, eh, y, y no equivocarnos. Este, bueno, dije, mira, esta posibilidad definitivamente existe porque ya la tecnología y las computaciones estadísticas permitían eh, lo que, las pruebas de paternidad, las pruebas de inclusión de paternidad. O sea que, digamos, con una mente, digamos, este, como la que tenía yo, digamos, no, no la voy a de, definir. Pero era obvio que si se podía hacer en padres, también se podía hacer en otras relaciones de parentesco y, sobre todo, en abuelos que, este, que, eh, que transmiten sus características y que los padres de los niños desaparecidos, los niños apropiados, esos padres desaparecidos, tienen sus características genéticas en los abuelos, obviamente. Entonces, que era cuestión de, de adaptar la fórmula estadística que ya se estaba usando para inclusión de la probabilidad de paternidad a. Eh, este, a, a tener en cuenta que en realidad las probabilidades había que modificarlas porque en realidad había una generación que no se estudiaba. O sea, en lugar de estudiar características genéticas que tienen un 50% de probabilidad de transmisión de padres a hijos, en este caso ten, eh, era eh, una generación anterior, 25% de probabilidad de transmisión este, a, la, a los nietos. Bueno, este, se las hago cortas porque si no esto va a demorar demasiado. Este, inmediatamente, bueno, al día siguiente me acuerdo que fuimos a verlo a Fred Allen, Fred Allen era el director del Banco de Sangre de Nueva York, los bancos de sangre tenían mucho que ver, obviamente, con los grupos sanguíneos y en esa época, que era pre-ADN, vuelvo a decirles, este, la, la tecnología existente para evaluar semejanzas genéticas y, la, y lazos de filiación eran... Este, un grupo sanguíneos y sobre todo de eh, antígenos de, anti, de histocompatibilidad, de la ley HLA. Eh, entonces, este hombre, eh, bueno, cuando ustedes escuchen este cuento de eh, por parte de Estela, eh, él prácticamente no, no podía creer lo que le estábamos contando, que algo así pudiera ocurrir sobre la faz de la Tierra con ese grado de perversidad que fue el, el, la pretensión del despojo de la descendencia de los, este, eh, de los eh, desaparecidos. Este, bueno, eh, pero él también dijo, no, no, esto vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. Y, bueno, y así fue. Este grupo, este, por yo lo quiero aclarar muy bien, yo no soy co-creador. Yo fui el un poco el, el hacedor, si se quiere, de armar, de, de identificar la gente que estaba en la línea de la genética poblacional y la que encabezó el grupo fue la doctora Marie Claire King, de la cual ustedes seguramente han escuchado hablar, este, por ahí Mariana nos puede contar, porque la vio hace poquito allá en Seattle, este, eh, una, genetista, una genetista poblacional. Eh, que tenían en su, en su entre sus méritos haber enseñado este, genética en, la, en el Chile de Salvador Allende no era cualquier persona este, y ella en, en, enseguida aparte de una capacidad increíble y ella enseguida cuando yo la, la llamé me dijo pero por supuesto vamos a ponernos bueno ella tenía este, tenía matemáticos trabajando con ella tenía otros genetistas poblacionales este, genetistas moleculares como Cristiano Rego, que estuvo acá hace poco en el aniversario del, del banco. Eh, y bueno, esta, esta gente, o nosotros, porque yo me incluí en el grupo más, más de, de, de comedido que otra cosa, este, pero al, al, al poco tiempo, eh, con lápiz y papel, como insisto, este, finalmente se diseñó la, la fórmula. De, este, de las probabilidades, de la manera que había que conducir el cálculo de probabilidades para estimar la probabilidad de inclusión de, este, de abuelidad, ya no de paternidad. Y la otra complejidad era de que al no tener este ADN y depender de, de las manifestaciones de, de los productos génicos, como los grupos sanguíneos y los antígenos de histocompatibilidad, había, eh, había dos inconvenientes. Eh, uno que eran, eh, dependían mucho más del ojo del observador, porque los grupos, eh, tanto sanguíneos como histocompatibles en aquella época se hacían este, por pruebas de aglutinación que uno miraba al microscopio. Eso se cuenta que este, in, eh, incorporaba un cierto grado de mayor de incertidumbre. Y, la o y el otro que fue muy importante, que no se podía hacer, era conservar, este, conservar las muestras, porque esos, esas. Este, es, estas determinaciones de, de antígenos había que hacerlas en el momento. Nosotros podíamos conservar, sí, los resultados, pero no eh, este, las muestras en sí mismas. Duraban, duraban poco tiempo. Otra de mis tareas en aquella época, después que se, yo pude empezar a regresar al país, este, era transportar muestras. Y de hecho, este Marie Claire tiene montones de muestras que, este, que, bueno, esta es otra historia que voy a dejar para después para las preguntas pero eh, abuela siempre tuvo mucha desconfianza de todo lo que se empezó a hacer de, incluso por supuesto después del retorno de la democracia y ellas, y ellas querían perdón gracias y ellas querían tener un control lo más absoluto posible y entonces este, aparte tenía miedo de cualquier cosa que pudiera pasar acá en la Argentina con respecto a muestras a resultados a lo que fuere entonces este, con el concurso de eh, totalmente eh, Gratuito de, de Mary Clark King, se elaboró una especie de base de datos paralelos. Bueno, esa es la historia del, de mi encuentro con abuelas de, de, aquel, de aquel momento, y por supuesto, este, ni duda cabe que este, este fue un primer encuentro, pero que eh, prácticamente sembró una, una relación que dura hasta hoy. Este, muy fuerte, eh, tengo una, una relación muy muy cercana con, con Estela, hemos estado en, en 10.000 cosas juntos, este, las veces que ellas venían allá, las veces que yo venía acá, nos hemos visto en congresos en otros lados, etcétera. Y por supuesto, este, soy un visitante asiduo a la casa de, la, de las abuelas, en parte porque me gusta estar rodeado de jóvenes, y hoy en día en la casa de las abuelas priman los jóvenes más que las señoras mayores, porque este, han, han sabido crear todo un, un, un ambiente, eh, no solo para eh, incorporar a muchos nietos recuperados al trabajo que están haciendo, sino porque son una especie de faro este, que atrae eh, gente que de, de todo tipo y de todo el mundo que quieren saber un poco más de cómo fue esa gesta yo voy a, creo que voy a dejar acá y después este, podemos hablar de, de, de otras cosas las que las que a ustedes se les ocurra hay que analizar un poco la historia de cómo se creó el banco nacional de datos por ahí este, Mariana que es la directora es la que está más este, eh, la que tiene más más eh, digamos crédito como para eh, hablar de eso aunque, aunque hayan ocurrido cuando vos eras muy pequeñito <laughs> bueno hay preguntas para todos No no por eso bueno listo eh, a ver, te lo Bien Bueno eh, Hay un material que invito a que eh, invito a que lean que es Las abuelas y la genética eh, del cual Víctor escribió el prólogo eh, y que está a disposición de la, de la cátedra si ¿sí? eso nosotros lo ofrecemos como material de cátedra este, y bueno, ahí tienen parte de la historia en la cual Víctor está narrando ahora. Eh, te voy a hacer una última pregunta de esto, Víctor, a pesar de que ya le quieras pasar el micrófono a Mariana. Eh, ahí mencionás vos eh, que cuando tenés el contacto con abuelas, eh, vos sentiste que la genética tenía que devolverle algo a la sociedad. Lo mencionás en esos términos. Sentías que la genética... En ese momento tenía que tomar un papel protagónico a partir de su herencia histórica mendeliana, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Es la última pregunta que te hago respecto a esto. Es un tema, es un tema muy importante, muy importante porque eh, le, todas las ciencias tienen su historia, eh, son todas en realidad producto de la historia y de las interacciones eh, con la sociedad, como espero que ustedes... En, 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 estudien en, en este curso de ciencia, tecnología y sociedad, no se olviden nunca de la sociedad, porque es fundamental. Y lo cierto es que la, la, la historia de la genética este, depende de cuando uno la, la, este, la, la ponga, cuando nace la genética. Hay gente que la pone cuando Mendel este, descubrió las leyes que llevan su nombre, otros cuando las redescubrieron en el 1900. Este, pero lo cierto es que. Eh, "La genética, aún sin ese nombre eh, eh, formaba parte del imaginario en, en muchas sociedades y sobre todo en las sociedades este, desarrolladas de la época. Eh, la genética nació en realidad con un nombre que no era genética sino eugenesia. La sociedad norteamericana de, de genética humana se llamaba Eugenics Society American Society of Eugenics, Eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? La eugenesia era una aplicación este, con, digamos, coercitiva por parte del Estado en, en, en ideario este, para que solo pudieran tener descendencia aquellos que no tuvieran riesgo de transmitir caracteres indeseables, los pongo entre comillas. Este, a la descendencia. La deseabilidad o la indeseabilidad de ciertos caracteres, por supuesto, siempre la definían los que, de los que estaban en el poder. Esto nació en, 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 en Inglaterra, eh, promediando el segundo tercio del, del, este, del siglo XIX. Eh, Francis Galton, que era primo de, de Charles Darwin, fue el que, el, el que ideó esta, esta doctrina, que nunca fue aplicada en Inglaterra, pero sí en Estados Unidos, donde entre las décadas de los 20 y los 30 se esterilizaron este, compulsoriamente y por orden judicial por lo menos 20.000 personas este, que el poder y los jueces, imagínense, dictaminaban que no, que, que no tenían méritos para, para tener descendencia. Entonces, la genética este, después fue la, la, la que dio el visto bueno eh, a, a, a muchos genocidios, sobre todo el holocausto. Los genetistas alemanes nazis... Que eran la mayoría, este, dieron el visto bueno a muchas cosas muy bárbaras que hicieron los nazis. Entre ellos empezaron asesinando este, enfermos con discapacidades genéticas este, severas. Este, y después terminaron lo que sabemos con el Holocausto en aras de lo que ellos llamaban higiene racial. Y todo eso aprobado y firmado por los genetistas de la época. Entonces. Este, para no cargar las tintas, paso rápidamente a lo que yo, como genetista, cuando leo y me intereso por toda la parte histórica y social de la, de la disciplina que yo estoy, este, en la que yo estoy metido, dije caramba, ¿en, en, en qué me metí? Entonces, para, eh, por supuesto, yo, como les expliqué, me dedicaba a, a cosas muy que yo consideraba, y las considero todavía muy benéficas, que es este, tratamiento, este, prevención este asesoramiento genético a la gente, etcétera, etcétera. Eh, pero de repente dije, bueno, pero caramba, acá hay una causa por la que la genética este, puede redimirse, con la que la genética puede redimirse. Y eso creo que es la, el término que yo uso, una especie de, de redención de, de por los pasados oscuros que tuvo eh, la genética, más que oscuros, terribles. Entonces, eh, en ese sentido, yo a partir de entonces... Eh, me sentí mucho más eh, tranquilo con la disciplina este, que estaba que estaba desarrollando y, y en la cual estaba trabajando. En ese sentido es eh, que este, pienso que eso además se lo debemos a las abuelas, así como Diego Lombeck en este video decía, bueno, la, la pregunta que nos hicieron las abuelas este, desencadenó todo este desarrollo científico para la identificación de, este, de, de nietos este, apropiados. Y además, para la ciencia de la investigación genética humana, que seguramente Mariana va a hablar un poco más. Este, así que en ese sentido creo que es muy importante. Yo lo único que agregaría, este, a riesgo de, de, de irnos por, por otro tema, es que en realidad lo que permitió que la genética hiciera todas esas barbaridades en el pasado es algo que todavía de alguna manera persiste y que es el reduccionismo genético. Reduccionismo genético, este, que es pensar de que uno puede reducir al, al, al ser humano a, simplemente a los efectos de, de genes, es algo muy dañino, es muy dañino primero para la, para la propia ciencia de la genética, porque le hace olvidar de que los genes en realidad este, no, no actúan en el vacío. Los genes este, y que no hay genomas buenos y genomas malos, genomas malos que no deben permitir reproducirse. El, el genoma es tan bueno o tan malo como el medio ambiente que lo circunda y con, que, con el cual interactúa a lo largo de toda la vida de cada persona. Entonces, este, el haberse olvidado o el tenerlo este, como, como cosa secundaria, el medio ambiente, y sobre todo social, económico, este, biológico, etcétera, etcétera, que rodea al genoma y que determina eh, por su interacción todos los fenotipos que a ustedes se le puedan ocurrir, no hay ningún fenotipo humano que sea exclusivamente determinado por este ADN, ninguno. Y tampoco hay ningún eh, rasgo humano que sea determinado exclusivamente por el medio ambiente. Entonces ahí los dejo con esta cuestión porque da para mucho más, pero estamos en otra cosa. Le digo, porque muchas veces esto tiene que ver con el tema de la identidad. Nosotros y Mariana y el Banco Nacional de Datos Genéticos... Son expertos en, de, en la identificación genética. Pero no olvídense, no, nunca se olviden de que la identidad personal de la gente es mucho más que los genes que ha heredado de sus padres y de sus abuelos. Nada más. Bueno, la. Mmm a posteriori vino la historia del banco, ¿no? una historia larga y que tiene también que ver con otro organismo de ciencia de nuestro país, que es eh, el equipo argentino de antropología forense, con el cual este, hay este, una inmensa articulación de parte del banco y con abuelas de Plaza de Mayo, y que de alguna manera fue el, ese vínculo entre los tres organismos el que este, llevó esta historia a la actualidad, ¿no? Es decir, eh, Mariana, te voy, te voy a dejar el micrófono para que nos cuentes un poco sobre la historia del banco, que vos sos la historia reciente. Pero si no me equivoco, y corregíme si es así, eh, se podría dividir en tres la historia del banco en términos tecnológicos, eh, si, si querés hacernos una narración a tu, a tu gusto. Gracias. Bueno, antes de empezar, les quiero agradecer que nos hayan invitado a este espacio, pues la verdad que es lindo de partir y por el otro lado me encantaría que hagan preguntas ustedes también después, porque quizás ustedes tienen más dudas de, de otros temas y sería bueno también interactuar. Eh, bueno, si nosotros ponemos en vista el análisis de cómo fue la evolución tecnológica a partir de... Eh, los años 80 en adelante, relacionado con la genética forense, digamos que es el área específica del banco. O sea, el, el Banco Nacional de Datos Genéticos trabaja en la genética en muchas áreas. ¿está bien? Y eh, una de las áreas es la genética forense. La genética forense lo que hace justamente es comparar características genéticas entre individuos y, en función a la comparación, puede realizar identificaciones. Bien, esas identificaciones pueden ser, ya sea un, determinar un vínculo biológico, como un padre y un hijo, determinar si una persona es padre de, de alguien que dice ser su hijo, determinar vínculos biológicos más distantes, como en el caso de las abuelas. Las abuelas qué era lo que querían, querían identificar a sus nietos, nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus madres en la última dictadura cívico-militar. La genética forense también permite la identificación de un perfil genético y relacionar ese perfil genético con una persona sospechada de haber cometido un crimen. La, la genética forense también permite la identificación de un cuerpo hallado, que no se sabe quién es, un NN. ¿Está bien? Y esa es otra área que tiene que ver con la identificación de personas desaparecidas, ya sea durante la última dictadura o una persona desaparecida en este momento, un cuerpo que se encuentra y hay que identificarlo para saber a qué grupo familiar pertenece o si hay alguien que lo está buscando. Entonces, esa genética forense, si nosotros eh, analizamos la historia de nuestro país y si analizamos la historia de la genética forense en el mundo, a mí me parece que sin duda se gestó acá en la República Argentina y empezó con la búsqueda de las abuelas. Y me voy primero para adelante y me acuerdo, el año pasado yo estuve en la, en la reunión en México de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y ahí estaban, eh, México es un lugar muy, muy particular en, en cuanto al tipo de trabajo que tienen que realizar los genetistas y los antropólogos forenses. En México hay casi 200.000 personas desaparecidas, víctimas del narcotráfico, de, bueno, de el propio Estado. Eh, bueno, hay toda una connivencia entre las fuerzas de, estatales y el narcotráfico. Y ahí hay muchísimos familiares y muchísimos grupos familiares que están buscando a sus hijos que de golpe se fueron a trabajar un día y no volvieron nunca más. Y los están buscando. Y la procuración de, del Estado Mexicano tiene miles de cuerpos de personas o restos socios guardados en galpones y no hace un análisis genético forense, pero de golpe llama un grupo familiar y dice este es su familiar. Entonces los familiares eh, no pueden tomar ese cuerpo como, como que es su hijo que están buscando y le plantean a la Procuración, esto es real, esto lo cuentan los familiares, le plantean a la Procuración, pero no hay un análisis genético, no hay algo que me esté diciendo que este es mi hijo. Entonces la Procuración dice, bueno, si usted no se lo lleva, no sé qué vamos a hacer con el cuerpo. Entonces los familiares que están buscando sus desaparecidos en México, están adoptando restos socios, los guardan, los entierran en lugares donde ellos saben. Les, les ponen flores y los mantienen ahí a la espera de que el Estado les dé una solución y se cree un lugar donde se puedan identificar esos cuerpos y ellos se los puedan devolver al familiar que corresponde. O sea, lo que están haciendo es adoptando cuerpos. Bueno, lo que no querían las abuelas en aquel momento era que les entregaran cualquier bebé. Ellas no querían cualquier bebé, que viniera de golpe el Estado y les dijera, no, este es el bebé de su familia, tómelo, es su nieto. Ellas querían sus propios nietos y en eso necesitaban una respuesta de la ciencia que tenía que ver con poder establecer esos vínculos biológicos. Entonces, por eso es tan importante lo que ocurrió aquí en la Argentina, porque fue como la patada inicial para el desarrollo de la genética forense en el mundo. Lo que buscaron las abuelas, que era una respuesta para su propia situación, fue luego un regalo para la humanidad. Porque a partir de ese momento fue que la comunidad internacional comenzó a interesarse en desarrollar la estadística forense, empezar a buscar otros marcadores genéticos más allá de los grupos sanguíneos y la histocompatibilidad para poder desarrollar esos análisis genéticos que permitieran restituir identidades y no ahora solo las identidades de las abuelas, sino las identidades en el mundo, porque digamos que no podemos estar ajenos que en el mundo han ocurrido terribles tragedias, terribles masacres. Si analizamos lo que ocurrió en España durante la época del franquismo, se expropiaron 40.000 niños de sus familias con la idea de que se criaran en familias católicas y que tuvieran una buena educación y los separaran de aquellos familiares marxistas. Y a eso no se le daba respuesta y aún hoy en día no se le da respuesta a esas identidades sustituidas o esas apropiaciones y sin embargo acá en la Argentina estas abuelas haciendo ese camino empezaron a brindar esas respuestas y esas herramientas para otros lugares del mundo entonces cuando comienza todo esto es, nosotros como como bien dice él no sé tu nombre de pila Eduardo como bien dice Eduardo eh, nosotros podemos dividir en tres décadas esto la primera década para la ciencia forense, digamos, para la genética forense, era cuando todo estaba por crearse. Entonces había que pensar, ¿y qué marcadores vamos a utilizar? Si esto no se hizo nunca, eh, nunca se planteó un caso de abuelidad, ¿qué estadística forense vamos a usar? ¿Cómo van a hacer los cálculos estadísticos? Entonces, bueno, se empezó a pensar primero en los grupos sanguíneos. Ustedes saben que los grupos sanguíneos tienen poco poder para identificación, pero sí tienen un fuerte poder de exclusión, porque si uno no comparte con su papá y su mamá los grupos sanguíneos, digamos, se excluye. Entonces, bueno, se planteó eso, se planteó listo compatibilidad, listo compatibilidad era una herramienta que servía para determinar la aceptación o el rechazo en el trasplante de órganos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el sistema inmunológico propio acepte o rechace algo? Tiene que ser algo que lo reconoce como propio o como ajeno y eso es algo que tiene que ser variable entre los distintos individuos, porque si no cualquiera podría recibir un trasplante de órganos de cualquiera, si fuéramos todos iguales, ¿está bien? Entonces habla de una diversidad genética. Entonces el primer planteo estaba muy bien enfocado en ir hacia la histocompatibilidad, porque era una herramienta que estaba al alcance de las manos porque había servicios de inmunología que prestaban esos estudios. Entonces, a partir del desarrollo de este primer índice de abolidad Después había que transitar un montón de cosas más, porque esto era como empezar el camino, ¿no? Es como decir, bueno, las abuelas, ¿qué herramienta genética vamos a usar? Y bueno, vamos a buscar que una herramienta de inclusión sea como tener un lunar en la nariz. Entonces tenemos una familia en donde todos tienen un lunar en la nariz. Si viene un chico que lo vamos a analizar y tiene un lunar en la nariz, lo adjudicamos. Eso tiene una fuerza estadística baja, ¿también? Porque seguramente va a haber muchísimas personas en la población que tienen lunar en la nariz. Entonces había que buscar más herramientas para esa búsqueda. Herramientas porque la listo compatibilidad también en algunos casos era muy informativa porque lo que se compartía entre ese grupo familiar y ese nieto era algo raro en la población, como decir ojos violetas, ¿también? y otras veces era algo muy común, entonces la herramienta misma no alcanzaba para obtener esa probabilidad alta del 99,99, 99, digamos, había que ir forzando el límite. Entonces ahí en esa década que estaba todo por inventarse porque la realidad que las herramientas moleculares se utilizaban para ciencia básica, pero no había mucha aplicación de técnicas, de herramientas moleculares, ni aplicadas a las enfermedades, digamos, al tema de genética asociada a enfermedades, ni al tema de genética forense. Y bueno, había que empezar a pensar por dónde, por dónde ir. Y de golpe estaba el ADN mitocondrial. Ustedes saben que la herencia es desigual, que las mujeres llevamos ventaja en lo que les damos a nuestros hijos porque las mujeres le heredamos el ADN mitocondrial, que es un tipo de material genético que se encuentra en las mitocondrias, que son las usinas energéticas de las células, y ese ADN se hereda exclusivamente de madres a hijos, ya sean varones o mujeres, siempre se transmite a partir a través de las mujeres. Entonces, si una abuela materna tiene mitocondrias, esas mitocondrias se las pasó a su progenie a su hija que quedó embarazada y su hija que quedó embarazada le transmitió las mismas mitocondrias, el mismo ADN mitocondrial a, al nieto de esa abuela. Entonces, bueno, ahí se empezó a pensar una herramienta que no estaba pensada para la genética forense. Y ahí es donde tiene un rol central esta médica genetista que nombra Víctor, que vive en Seattle todavía, eh, que es Marie-Claire King, porque Marie-Claire King comenzó a pensar cómo podía... Agregar una herramienta más a esa histocompatibilidad, entonces y en ese momento, cosas de la vida, yo estuve hace poco con ella en, en, en Seattle, ella cuenta así muy suelta de cuerpo. Ustedes saben quién es Carl Mullis, ¿no? Bueno, Carl Mullis fue Premio Nobel de, de Medicina en 1987, creo. Fue el que, el que inventó la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Saben lo que es la reacción en cadena de la polimerasa? ¿Tampoco saben? Bueno, resulta que los biólogos moleculares y toda la, todos los avances que han habido en la biología molecular asociada al ADN, la secuenciación completa del ADN y todo, están basados en una tecnología que es de los años 80, que nació específicamente en 1984 eh, a partir de un desarrollo tecnológico que hizo esta persona, Carmulis, en el cual lo que permitía era que un fragmento de material genético de ADN se pudiera como fotocopiar y obtener miles de millones de copias de ese fragmento. A partir del momento que nosotros tenemos miles de millones de copias de una pequeñísima parte del ADN de nuestro interés, podemos trabajar directamente con esa parte y hacer los análisis genéticos como secuenciar genes Secuenciar completamente el genoma humano. Todo se basa en esa reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, y Mary Claire King, que estábamos ahí sentados y muy suelta de cuerpo, me dice: No, yo estaba preocupada, yo quería saber cómo podíamos hacer para secuenciar el ADN mitocondrial, para ver si ayudábamos a las abuelas. Entonces llamé a mi amigo Carmulis y le digo: Che, tengo este problema. Como si yo lo llamara Pepe de la panadería, y le dije: Che, Pepe, a de manteca o de grasa, no sé, o sea, era una cosa impresionante estar hablando con una persona que se había comunicado con un premio Nobel para decirle así muy caseramente si le ponemos sal a la comida o no y cómo vamos a hacer para que esté más rica la comida, ¿no? Y bueno, y esto es lo que se sentaron los dos y hicieron, aplicaron por primera vez la técnica de reacción en cadena de la polimerasa para poder hacer la secuenciación del ADN mitocondrial. Y a partir de ese momento, la genética forense, no solamente la búsqueda de las abuelas, obtuvo un poder de discriminación enorme, porque ese ADN mitocondrial es variable en la población. Todos heredamos un ADN mitocondrial de, nuestro de nuestra mamá, y ese ADN es muy variable en la población. Entonces, de golpe, analizar un posible nieto por el ADN mitocondrial y compararlo contra los ADN mitocondriales de todas las abuelas maternas que los están buscando, permitía hacer una discriminación muy precisa y luego enfocar directamente la comparación en caso que ese nieto compartiera el ADN mitocondrial con algún grupo familiar, poder hacer un cálculo estadístico y utilizar otros marcadores genéticos que permitieran lograr ese 99,99. ,99. Entonces esto fue... Mágico, o sea, no mágico porque en realidad fue pensado por gente muy genia en el mundo. También que estaban pensando en resolver un problema a las abuelas, pero resolvieron un problema para toda la humanidad. Y Mary Clark King siempre, digamos, en una nota decía que Dios creó el ADN mitocondrial para ayudar a las abuelas. Bueno, se quedó corta con, lo, con las aplicaciones digamos que tiene hoy el análisis de ADN mitocondrial en lo que tiene que ver con la genética forense. Entonces, toda esa primera década fue una década terriblemente creativa. Eh, no había equipos, no había secuenciadores automáticos, era manual, las tecnologías se ponían a punto, digamos, era de observación, de trabajo, la, la estadística. Nosotros ahora metemos un perfil genético en un software y apretamos un botón y nos sale una valoración estadística respecto de un posible nieto y un grupo familiar. En ese momento era todo lápiz y papel. En el año 91 yo empecé a hacer genética forense eh, y los cálculos los hacíamos a mano. Y cuando había un cálculo medio complejo pues faltaba el padre y nos teníamos que poner con lápiz y papel a desarrollar fórmulas estadísticas que no existían. Y nos basábamos en esas fórmulas que habían desarrollado la gente de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias para poder hacer estos cálculos del índice de abuelidad. Entonces, toda la primera década yo creo que fue una década terriblemente creativa. La segunda década fue la década de la automatización. O sea, obviamente que hay empresas en el mundo que enseguida captan una necesidad. ¿Y qué pasaba? El primer banco... De datos genéticos en el mundo fue creado acá en la Argentina, que fue el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero luego empezaron a haber bancos que se tenían que crear en distintos países, como por ejemplo en 1995, luego de la Guerra de los Balcanes, había que identificar a los muertos de la guerra. En Latinoamérica empezaban a encontrarse fosas comunes y había que empezar a identificar a esos cuerpos. Entonces ya se empezaban a plantear las ideas de las aplicaciones de los bancos. Aparece la criminalística. Digamos, hoy vemos toda la serie de CSA y el FBI, que parece que lo sacan no sé, de una galera, un perfil genético. No es tan así eh, por ahora. Pero, pero el tema es que empezaba a haber otras aplicaciones de la ciencia forense, de la genética forense, que estaba aplicado a lo criminal. Entonces aparecen todas estas empresas que dicen, bueno, ¿cuál es el foco? Tuvimos una década de desarrollo. ¿Cuál es el próximo foco? Y bueno, la década de la validación, la década de la automatización. Desarrollemos equipos que puedan hacer lo que antes hacíamos manuales. Validemos kits que permitan que si yo hago un análisis de genética forense en mi laboratorio, en, otro labo en cualquier laboratorio en el mundo se pueda reproducir ese análisis y se obtengan los mismos resultados. Entonces ahí vino una etapa en la cual se automatizó. Y ahí el banco empezó a crecer ya con un desarrollo que tenía que ver ya con la comunidad internacional, ya no era de la Argentina. Ese, ese desarrollo argentino, digamos, ya había trascendido fronteras y había generado todas las nuevas tecnologías que estaban aplicadas a la genética forense. Y ahí aparece en el año 2004 el banco del equipo argentino de antropología forense, que es un banco, así como nosotros estamos buscando a los 500 nietos nacidos en cautiverio, secuestrados con sus padres, el equipo argentino de antropología forense es el que se encarga de devolver las identidades a esos cuerpos que se exhuman de fosas comunes o de cementerios o que llegaron flotando a las orillas de tantas playas en la Argentina y en Uruguay y poder devolver esos cuerpos a sus familiares. Entonces, las aplicaciones de la genética forense a partir de la segunda década fueron enormes, enormes. Y ahora estamos en la tercera década. La tercera década es una década en la cual ya estamos automatizados y ahora vamos por las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías? la secuenciación completa del genoma y cómo se aplica eso en la genética forense. Y estamos en una etapa en la cual estamos validando esas tecnologías, digamos, en la comunidad internacional de genetistas forenses, para ver cómo las aplicamos. Y todo eso seguro que va a ayudar a mejorar la identificación. Ahora, en esas etapas, yo no me puedo olvidar de lo que dice Víctor que tiene que ver con la ciencia y la sociedad y el impacto que tuvo esto en la sociedad. No fueron tres décadas menores, especialmente la primer década, porque la primera restitución de identidad que realiza el Banco Nacional de Datos Genéticos a través de los estudios de histocompatibilidad fue la de eh, Paula Logares, y eso se realizó en 1984. Hasta ese momento, en el mundo no se había hablado de las aplicaciones de la genética forense respecto de los derechos humanos. No se había hablado de cómo se podían utilizar herramientas científicas para la reparación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y ese año, a fin de año, fue la primera vez en que una revista científica de, internacional publicó cuatro trabajos de genética aplicada a la reparación de violaciones a los derechos humanos. Uno de los trabajos fue la restitución de Paula Logares. Entonces, ustedes fíjense que ahora la genética, la ciencia, se, se comenzaba a redimensionar, empezaba a tener una función social, una función reparatoria. Y eso también fue un logro de las abuelas y de la búsqueda de las abuelas. Y no solamente eso. En 1989 las abuelas van a la Convención Internacional por los Derechos del Niño y plantean que se tiene que incorporar ahí artículos que digan o que apoyen, no sé cómo decirlo, eh, in, incorporan los artículos que tienen que ver con el derecho a la identidad del niño. Esos artículos no estaban incorporados, no estaba considerado y ahí se pone en discusión lo que tiene que ver con la identidad de todas las personas. O sea, las abuelas no estaban trabajando solamente para buscar a sus nietos, estaban trabajando para que todos podamos gozar del derecho a nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad no solamente en cuanto a saber cuál es nuestro origen biológico, sino saber dónde, a partir de qué padres nacimos, dónde vivimos, tener derecho a conocer a nuestros pares, la escuela, la forma de alimentación que hemos tenido. Eh, digamos, cómo es nuestra comunidad, conocer la historia de nuestros padres y de nuestros antecesores. Entonces, todo eso que ustedes ahora lo normalizan, porque a ustedes no se les ocurre que alguien puede hacer una sustitución de identidad. O sea, ¿a quién se le ocurre que a un, que, que a un bebé se le van a quitar a una persona y le van a hacer una sustitución? O sea, esto ahora es un delito, la trata de personas, el tráfico de bebés, etcétera, son delitos. En aquel momento... No estaban muy considerados. La sustitución de identidad era algo, era una práctica bastante común en la cultura de los argentinos y, y del mundo. ¿no? Era, Me entregaban un bebé, en lugar de, de, de hacer los trámites de adopción, lo anotaba como propio y decía que presentaba un registro con un médico que me afirmaba que había tenido un parto domiciliario y ahí se acababa la historia con esta cosa de no le vamos a meter un trauma a nuestro hijo para que no sepa que es adoptado, para que no tenga problemas. Más problemas trajo haber generado esas sustituciones de identidad que hoy están consideradas delitos penales. ¿Está bien? Entonces, hubo mucho en esa primer década del legado de las abuelas. La derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, que yo no sé si ustedes saben que son, alguien sabe que son las leyes de obediencia de vida y punto final. bueno, cuando, cuando el, el primer gobierno democrático fue el gobierno del doctor raúl alfonsín, y ahí se crea la comisión nacional para la desaparición de personas. esa comisión hace un, un trabajo de relevamiento enorme, que lo plasma en un libro. Fueron montones de legajos y escucharon testimonios de muchísimas personas que estuvieron en centros clandestinos, víctimas de centros clandestinos de detención, testigos, etcétera. Y todos esos testimonios se plasmaron en un libro que es el Nunca Más, que es muy bueno que, que todos lo leamos. Eh, a partir de ese libro fue el motor para los juicios contra las juntas, donde se condenaron a prisión perpetua a Videla, Macera, Agosti y a todos los presidentes de facto, y para abrir los juicios contra los perpetradores de estos crímenes. En el año 1986, luego de lo que fue el levantamiento de Semana Santa, que fue un levantamiento cara pintada, los militares se ponen en contra de, del gobierno. Eh, democrático porque dicen que los estaban persiguiendo y querían plantear sus condiciones porque estábamos con una democracia muy, muy incipiente el doctor raúl alfonsín negocia lo que tiene que ver con las primeras leyes de impunidad que fueron la ley del punto final y en 1987 la ley de obediencia debida qué decían estas leyes la ley del punto final lo que planteaba era poner un punto final una fecha a partir de la cual ya si no se habían presentado denuncias que fueran investigadas por la justicia, no se podían presentar después de esa fecha. Entonces, eso generó una, una frenada de todos los posibles juicios que hubiera después de una determinada fecha. La ley de obediencia de vida lo que planteó es que no se podían enjuiciar o condenar a los rangos menores dentro de las Fuerzas Armadas. Porque consideraban que esas personas habían cumplido órdenes, que no eran perpetradores voluntarios de estos crímenes, sino que lo habían hecho cumpliendo órdenes. Algunas veces uno se pregunta si a ustedes les ponen un arma en la mano y les dicen mata a Fulano o tortúralo, si ustedes van a cumplir órdenes porque es un superior jerárquico. Pero bueno, estas eh, tristes leyes de 1986 y 1987. Más las leyes de amnistía que vinieron después en el, en el gobierno de Carlos Menem, fueron las que bloquearon la posibilidad de continuar con los juicios y iniciar los nuevos juicios y las nuevas causas. ¿Pero qué se les escapó? Que no, hasta ese momento no se había planteado que había habido un plan sistemático de robo de bebés en este país. Entonces, en 1989, cuando se muestra. Cuando se restituye la identidad de, de Claudia Poblete, que es quien hablaba en el video, Claudia Poblete Haslick, ella estaba apropiada por gente relacionada con las Fuerzas Armadas y quien había firmado su partida de nacimiento era un médico de las Fuerzas Armadas. Entonces, las abuelas hacen una presentación diciendo que había habido un plan sistemático de robo de bebés y lo demuestran con todas las restituciones y la forma en que habían sido entregados esos chicos y en manos de quién estaban, porque el 62% de los niños están apropiados por gente de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Entonces eso abrió una puerta para que en el Congreso... Se votara la derogación de las leyes de punto final y evidencia de vida. O sea, lo, el empuje para que se derogaran esas leyes en el Congreso fue el trabajo de las abuelas. Y luego la Corte Suprema de Justicia convalidó la inconstitucionalidad de estas leyes y luego vino la derogación de la ley de amnistía en el 2005. Entonces, es mucho lo que nos dieron las abuelas y no tiene que ver específicamente con su búsqueda sino con lo que dejaron para todos nosotros, para los argentinos y para la humanidad. Vos sabés que eh, por lo menos te quiero hacer una última pregunta yo, antes de abrir el micrófono, porque hay algunos que ya deben querer estar eh, con de tener ganas de preguntar, pero en relación a esto que vos mencionabas recién... Me acordaba de una pregunta que hizo un estudiante en la conferencia pasada, que estuvo Alicia Mazzarini, eh, y que ella lo que, él lo que decía es, la, ante la perspectiva de Alicia, cómo se hace para plantear una agenda de prioridades en el campo científico a contramano de lo que es el mainstream internacional. ¿No es, cierto? es decir, cuando, como vos bien decías recién y como decías vos también, Víctor, en ese momento para la genética no era importante este, los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada de personas, bueno, el trabajo de abuela cobra doble relevancia, ¿no es cierto? O sea, eh, llevar al, al exterior, llevar al centro este, del campo científico tecnológico una pregunta que movió, digamos, todas las fichas. Este, y creo que son ustedes dos, digamos, de alguna manera los que pueden graficar esa, esa transformación tan brutal que es lo que están mencionando hasta ahora, ¿no? Quieres decir algo al respecto? A ver, eh, en realidad a mí me gustaría hacer un poquito un, un, un raconto que, digamos, porque lo que pasó en la Argentina no fue algo muy común en la región. Digamos, en la región hubo muchísimas dictaduras y sin embargo no ocurrió nada de lo que ocurrió en la Argentina. A ver, vamos a Brasil. Brasil decidió directamente no investigar los crímenes que se perpetraron eh, durante la dictadura de Brasil. Uruguay votaron por no investigarlos y por no juzgarlos. Eh, si vamos a Chile, Chile recién en el año 2012 se generó un informe como el de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, pero cuando termina, o sea, cuando, cuando se decide... Luego de la dictadura de Pinochet. Transitar la democracia, una negociación con las Fuerzas Armadas, una negociación que tenía que ver con eh, decir, bueno, ¿cómo vamos a transitar esta etapa? Y quisieron, lo pusieron a Pinochet, a ese dictador, durante ocho años como senador. O sea que la transición democrática, digamos, fue terrible y eso es lo que se llamó justicia transicional, es la negociación que uno hace de hasta dónde juzga o hasta dónde no juzga para que pasarán al proceso democrático. Y esto ocurrió en toda la región. En Argentina ocurrió algo distinto que tiene que ver con que las abuelas enseguida salieron al mundo. Enseguida salieron al mundo. Ellas no se quedaron en la Argentina. El resto de los, las agrupaciones de derechos humanos que se podían haber gestado en los otros países, como en Brasil, en Uruguay y todo, tenían poca fuerza y no salieron a, buscar y a reclamar al mundo. Entonces, la comunidad internacional se enteró muy rápido de lo que estaba pasando en la Argentina. Incluso nosotros tenemos muchísimos exiliados, digamos, como, como Víctor, que permanentemente llevaban el reclamo de lo que estaba ocurriendo en la República Argentina. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde la ciencia se alineó también a ese reclamo. Eh, y lo que se logró acá tiene que ver con que el gobierno se vio debilitado, el gobierno militar se vio debilitado porque internacionalmente su imagen estaba muy empañada. Luego, bueno, lo completaron, digamos, se hicieron bingo con la guerra de las Malvinas y la barbaridad que cometieron allá, pero, pero digamos que eh, son las abuelas en parte... También y las madres de Plaza de Mayo, no nos olvidemos de las madres, que hoy en día están tan demonizadas, las que lograron que nosotros tuviéramos una transición a la democracia. Yo creo que ellas son casi el motor del origen de la genética forense y de la transición de la Argentina a la democracia. Nosotros no tendríamos en este momento una concepción tan fuerte de lo que son los derechos humanos para digamos, para la humanidad, si no hubiera sido por la lucha de las abuelas y de las madres. No hubiéramos tenido una plaza del 2 por 1 como la que tuvimos hace unos meses atrás, que fue algo impresionante. Fue una sociedad que se movilizó en contra de que los genocidas estuvieran sueltos. Entonces, es muy importante el trabajo que realizaron las abuelas y, es, y, y el el sentido que tiene el argentino de lo que son los derechos humanos, creo que lo tenemos marcado con fuego y por eso tantas veces salimos a pelear cuando ocurren cosas trágicas como la desaparición de Santiago Maldonado, como eh, cuando salimos a pedir saber qué es lo que pasó en una situación de desaparición forzada o una situación de muerte violenta y que salimos también a pedir cuando la policía puede entrar a una universidad impunemente, violando los derechos o la autonomía universitaria. Entonces, esto es muy importante y esto lo aprendimos a partir de esa lucha de organismos de derechos humanos, que no han bajado los brazos nunca, porque si ustedes, les voy a pedir que hagan un ejercicio y vean el video de los 40 años de las abuelas, ayer se festejaron los 40 años en el Centro Cultural Néstor Kirchner y las abuelas bailaban en el escenario y son esas mismas abuelas que cuando ocurre cualquier cosa están arriba de un escenario en la Plaza de Mayo donde sea acompañando, pidiendo, reclamando y es la voz de ellas las que nos permite tener una sociedad más justa. No, yo quiero simplemente reafirmar un poco lo, lo que dice Mariana en cuanto a, este, al devenir histórico del movimiento de los derechos humanos acá en la Argentina, que no tiene parangón con lo que ha ocurrido en, en las transiciones de dictaduras, de democracias en el, en el resto del mundo. Yo quiero dar solamente, por ejemplo, el, eh, que tiene mucho que ver con, con la tarea de la genética forense, la situación en el paisito que es El Salvador. Salvador, una guerra civil este, terrible, con decenas de miles de muertos. Sí, perdón. Y, este, y, y una cantidad muy grande, prácticamente, que, que no se puede estimar, de niños y jóvenes desaparecidos durante el conflicto bélico. Y justamente este, eh, eh, lo que ocurrió en esa transición, este, ahí, la guerra civil estaba prácticamente empatada, no, 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 no había ningún sector de, de, que ninguno de los dos sectores podía prevalecer sobre el otro y bueno, ahí se hizo un tratado de paz en el año 92, este, negociado por Naciones Unidas y demás, pero que una de las condiciones fue este, el establecimiento de impunidad. Es este, decir, que no podía haber juicios contra nada de lo que hubiera ocurrido previamente. Eso, además de un montón de, otras, de otros problemas para la transición democrática que tuvo y que sigue teniendo El Salvador, este, incluyó el hecho de que no se pudiera, este, que la genética forense no pudiera desarrollarse en El Salvador. No pudiera desarrollarse como no podía tener apoyo estatal. Y no lo tiene todavía ahora, incluso después de casi 10 años de gobiernos de izquierda este, que ganaron las elecciones. Y no pueden porque los militares este, simplemente jamás nunca este, van a acordar con eso y el, en realidad lo que existe ahí como cosa embrionaria de genética forense ha sido desarrollado a pulmón por una organización eh, no gubernamental con muy, poco, muy poca financiación que es la organización ProBúsqueda y que ha tenido sí el apoyo de muchos genetistas, sobre todo norteamericanos, entre ellos Cristiano Rego, que no es norteamericano, bueno, de esta altura debe tener la ciudadanía norteamericana, por supuesto, hace como 40 años que está en Estados Unidos, pero que eh, que estuvo acá fue uno de los, de los hacedores de, de toda esta primera etapa este, como asistente o asociado a, a Marie-Claire King en esos primeros años. Eh, y, pero, sin embargo, este, yo creo que la, la, la pregunta de, este, de Eduardo también tiene que ver con el desarrollo de la genética forense como ciencia y como disciplina a nivel internacional. Y acá también este, eh, el, el ejemplo argentino fue muy importante, fue muy importante. Eh, tan importante que este, la, la, el activismo de, del Estado argentino en los años anteriores hizo que Naciones Unidas tenga una resolución ¿verdad? de Naciones Unidas recomendando el desarrollo de la genética forense para la investigación de este, crímenes de, de deshumanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Eso está eh, en, eh, en los anales de Naciones Unidas del año 2009 o 2010. Eh, eh, la propia eh, eh, Cancillería Argentina fue la que este, nos encomendó a, todo, a un grupo de, de genetistas argentinos que hiciéramos un manual de, de genética forense que, este, que se produjo y se publicó, y que probablemente está más en uso este, fuera del país que en el país. Este, está, en fin. eh, eh, o sea que la genética forense, pero además no hay que tampoco hay que engañarse, la genética forense es un pingüe negocio, ojo, porque lo que este, la genética forense este, tanto a nivel institucional como a nivel privado este, llena los bolsillos de, de empresas desde las que producen la tecnología este, hoy en día prácticamente no hay institución que se precie, por cierto, las instituciones este, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad, que no tengan un ADN de su personal, por lo que pueda pasar. Este, así que son este, millones de, de pruebas este, eh, genéticas, de genética forense, que se hacen en el mundo gracias a la tecnología que, por supuesto, estoy de acuerdo que, que moralmente se lo debemos a las abuelas, pero hoy en día... Este, la genética se mueve, este, y sobre todo la genética forense y todas las todas las ciencias en realidad, uno lo podría generalizar, se mueve buscando nichos de mercado. Este, y esto es lo que hace que hoy en día la genética forense sea tan, este, esté tan difundida. Está difundida y no precisamente por causas de derechos humanos. Eh, la, la, las bases de datos de delincuentes... Una de, las, una de las aplicaciones más este, difundidas de la genética forense, base de datos genéticos de delincuentes. Uno puede decir, bueno, delincuentes de qué. Bueno, en, en Inglaterra ya van como 8 o 9 millones de personas que están en esa base de datos genéticos de delincuentes, porque este, ellos tuve, tenían, tuvieron una, una legislación muy draconiana al respecto y bastaba con que le pisaras un callo a un policía para que antes de hacerte el juicio te sacaran una muestra de ADN tuvo la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la, la equivalente a la, a, la, a la Corte Interamericana que tenemos en la región de derechos sí. humanos, tuvo que, este, que prohibirle a Inglaterra mantener los eh, ADN de gente que, que en sus bases de datos que habían resultado este, declarados inocentes ellos lo seguían manteniendo, como que lo que importaba no era tanto el, el resultado del juicio a esa gente, sino que ellos querían tener este, esas bases ahí. Bueno, no, no quiero extenderme mucho, pero un poco como para este, decir, decirnos a nosotros mismos que este, una, una técnica o una aplicación de, una, de, una, de la ciencia puede tener como origen un, una... Un, muy noble y benéfica y de respeto a los derechos humanos o de apoyo a los derechos humanos, como es el derecho de identidad. Pero eso no quiere decir que esa técnica no pueda ser usada con, fine, con fines muy distintos, lamentablemente. Y yo tengo soy de los que este, no, no, no ahorro espacio, como, este, como no lo estoy ahorrando ahora, como para decir que hay que tener mucho cuidado con las bases este, de datos genéticos. Acá, en un, momen, en un momento, en la ciudad de Buenos Aires, este, se quiso hacer una, una base de datos de todos los recién nacidos, por ejemplo. Y siguen habiendo este, eh, proyectos de ese tipo, este, porque la gente como no, no, no tiene idea de la, de, de la complejidad. Este, ética, este, de tener datos que muchas veces este, pueden filtrarse, pueden, el tema de la privacidad y la confidencialidad de los datos genéticos ha sido materia de resoluciones de, de Naciones Unidas, importantísima. Este, entonces piensan que, este, que uno va a combatir el delito, por ejemplo, con base de datos genéticos. El delito, queridos, se, 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 se combate con políticas sociales, porque la, el origen del delito siempre es social. No existe el delito este, eh, genético como lo quiso lo Lombroso. Ustedes saben quién fue Lombroso. Era, alguien decía que los criminales eran criminales natos y que él los podía distinguir por la forma del cráneo. Estamos hablando no hace tanto, hace un, un siglo más o menos. O sea que, este, no, con esto quiero decir, ojo, porque la, la tecnología se expande independientemente de, de, de cómo haya sido generada y, y los orígenes, pero las aplicaciones originales. Se expande, este, como se expande todo lo que da eh, lucro este, a los inversores en las grandes tecnologías. Bueno, muy bien. Eh, vamos a abrir, si les parece bien, el, el micrófono para todos ustedes, ¿sí? para que puedan preguntar. No sé si se anotaron, si lo tienen en la cabeza, los que tienen memoria, los que no, cualquiera de ustedes. Michai, empezás vos, ¿no? ¿Allá? Bien. Nombre, si sí puede ser, y carrera. Soy Franco y estoy estudiando licenciatura en biotecnología y justo bueno, la genética es algo que tengo planeado después si puedo seguir estudiando. Y um, una de mis preguntas es eh, ¿Por qué el artículo sobre la identidad de niños, por qué cree que fue... no fue incorporado? O si es que no fue incorporado, porque esa es otra pregunta, si fue incorporado, y si no. ¿Por qué no lo querían incorporar sabiendo que había toda una sociedad que lo estaba pidiendo para poder eh, tener a, un, una ayuda al momento de poder ayudar a esos chicos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, y sí, sí, no, eh, escúchame. La, esto es la convención, mírenlo en la, en, en, en la página web de, de cualquier Naciones Unidas o lo que fuera. Convención Internacional de Derechos del Niño, año 96, creo que fue. este 96. Este, las convenciones internacionales se llegan a cabo y se, y se concretan después de meses o años de discusiones en, este, en los medios de Naciones Unidas, este, diplomáticos, etcétera, etcétera, o este, organizaciones no gubernamentales y demás. Cuando decimos que el artículo 8, los que vayan a verlo en la, en la página, busquen el artículo 8, que es el artículo específico donde dice que el niño tiene derecho a una identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la, en la, en la convención nuestra, este, entre, entre argentinos, ese es el artículo de las abuelas. Las abuelas estuvieron presentes prácticamente en todas estas discusiones que digo que a lo largo de meses se llevaron a cabo. No, yo no, no, no creo que haya habido ninguna... Este, movida en contra de eso, simplemente que fue, y aparte esta forma parte de la declaración, pero quiero decir, este, fue, eh, lo que pasa es que en una declaración la gente no piensa en todo, hay gente, por eso justamente se hacen reuniones este, con mucha gente que piense muchas cosas y bueno, lo, 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 que, lo que ocurrió con el artículo 8 fue que la propuso las abuelas y por supuesto que esta forma parte y una pregunta más, si puede ser. Eh, sobre um, los desarrollos y avances eh, que están haciendo en la genética, eh, empresas privadas y están siendo privatizados y no dejan ser públicos. Eh, ¿Qué opinión tienen? Porque yo creo que al ser algo de, que le abarca a todos los humanos eh, lo que sería la genética y que se retenga esa información, no sé, qué, una opinión, una. Es un, parece que es Vos un, estás sea, preguntando en lo que tiene que ver con bases de criminalística o qué tipo de bases. No, no, con desarrollo de lo que son avances científicos en lo que es genética que sean privados. O sea. No sé si hay bases de datos. Las bases de datos, mira, eh, respecto de bases de datos genéticos, si te referís explícitamente a bases de datos genéticos... Eh, en general, esas bases son bases anónimas en las cuales se analizan datos genéticos poblacionales para tratar de hacer asociaciones. Por ejemplo, qué sé yo, el proyecto Genoma Humano, que tiene que ver con la secuenciación completa de, 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 del genoma, para que uno pueda asociar una mutación a una enfermedad, digamos, necesita de datos genéticos que se alimentan de la población tanto sana como enferma de esa enfermedad. Entonces, esas bases son lo que permiten que uno luego, si ante una situación de un niño que uno no puede hacer un diagnóstico exacto de cuál es el origen de su enfermedad, en el caso que sea que tenga un origen genético, entonces, bueno, eh, haciendo la secuenciación completa del genoma, uno puede determinar cuáles son las mutaciones, pero esas mutaciones se comparan contra qué, contra una base de datos donde están metidas esas mutaciones o descriptas. ¿Está bien? Eso no es, eh, no, digamos, no, no sé si te estás refiriendo a eso. Sí, sí, me pero ¿Me no está en manos de, no está en manos de privados. O sea, hay. Pero no, pero no es información que se vende, es información que está eh, abierta. Normalmente los, los distintos grupos que trabajan en, en las bases de datos genéticos para enfermedades o para lo que sea, son grupos científicos. Entonces, arman proyectos como, por ejemplo, los Mil Genomas, que en general están apoyados por financiación del Estado, que está interesado, porque si no, no habría manera de, de, de pagar eh, los, gastos, los costos de ese tipo de trabajos. Y eso se vuelca en bases de datos que luego uno, cuando hace una secuenciación en cualquier lugar del mundo, puede cargar ese perfil genético que obtuvo y de alguna manera obtiene un reporte que le dice. Esa persona dónde tiene mutaciones, en qué genes, incluso se puede determinar si la mutación es de novo, digamos una mutación que no se heredó, sino que se generó en la embriogénesis o un tipo de mutación que viene heredada de los padres, analizando luego los perfiles genéticos de los padres. Pero en general son bases de datos más con fines científicos, no son bases de datos, eh, no sé, salvo Víctor, que vos conozcas alguna base de datos. A ver. Eh, Base de datos es un título, ¿no es cierto? Este, de algo que proviene generalmente de lo que se llama un biobanco este, y que tiene, puede tener eh, fines múltiples, diversos. O sea, que hay que darle apellido a esa base de datos. Si vos le das un apellido, por ejemplo, de buscar las causas de una enfermedad, obviamente necesitas, este, y acá, y por eso quiero aclarar lo que dice María, bueno, digo, yo, yo lo digo por mi cuenta, este. Eh, vos a veces sí necesitas datos de los pacientes, porque si no tenés los datos de los pacientes, no puedes hacer asociaciones que tengan eh, relevancia para la salud, porque vos si sí que, que querés buscar genes para, eh, que, que causan tal o cual enfermedad, tenés que tener los pacientes de tal o cual enfermedad. Entonces, y tenés que tener los datos personales de esas esa, esa personas. Ahora, este, eh, datos, eh, por ejemplo, yo mencioné la, la, las... Este, las bases de datos de, este, de los organismos de seguridad. Bueno, hay organismos de seguridad que son privados y ¿sí? tendrán sus bases de datos privados. Este, la industria farmacéutica, por ejemplo, que hace ensayos para buscar nuevos medicamentos en, la, en las poblaciones, etcétera, etcétera, eh, tiene sus propias bases de datos. En la industria farmacéutica, si hay algo más privado que eso, este, díganmelo, pero eh, está totalmente. Este, cooptada por la industria privada. Ahora, eh, ¿y por qué tiene base de datos? Porque ellos tienen que optimizar sus resultados. Cuando vos probás medicamentos, siempre hay este, gente que no le que, que no, a, a, a quienes ese medicamento no les resulta, ya sea porque le produce efectos colaterales o porque no tiene efecto, etc. Entonces, como eso puede estar mediado por características genéticas de las personas, no hay ensayo clínico de nuevos medicamentos que no que no requiera una muestra de ADN de los participantes en esos estudios. Y esas bases las manejan, este, en este caso, la industria farmacéutica. O sea que este, eh, lo, a lo que voy es que en realidad estas cosas eh, están de, de alguna manera reguladas por, este, por la sociedad. Es, es cierto que la mayoría de las aplicaciones científicas terminan por ser privatizadas porque es así, porque son, son las que eh, en última instancia hoy en día, este, si bien el, el Estado financia muchas investigaciones, la mayor parte de las investigaciones biomédicas, al menos, de las que yo conozco, están este, financiadas por la industria privada. Este, eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, porque están muy reguladas por los Estados, no solo por los Estados, sino además por los organismos que dictan normas éticas de funcionamiento de las bases de datos genéticos y bases de datos de cualquier otra cosa. O sea que, este, eh, digamos, yo no quiero monopolizar el, el tema, pero, eh, digamos, frente a tu preocupación, yo te diría, bueno, que hay que ver muy bien de qué base de datos estás hablando, de qué objetivos, quién la controla, quién la regula. Este, hoy en día hay, hay otra, no, no es disciplina, pero otra costumbre que se está generalizando es la de compartir información, el data sharing que se llama. El data sharing este uno piensa que, que está que es este, es algo positivo porque cuanto más de, los científicos compartan sus datos más mejores van a ser los resultados o las investigaciones y demás. Y después está y con esto termino lo que hoy se da por llamar el big data. Estamos todos en bases de datos. La base de datos de las tarjetas de crédito, por las cuales saben qué compré yo en todo el mundo durante los últimos 10 años, es una base de datos privada que maneja este, la Visa, la Mastercard o lo que fuera. Ni hablar de la nueva digamos, tecnología de los, de los celulares y de las redes sociales, por las cuales este, lo que vos pongas en Facebook o lo que pongas en donde sea, eso psh, fue a parar una base de datos. Y que, no es, y que no es gubernamental, precisamente. En fin, seguimos. Más atrás me parece que había alguien... Nombre. Mi nombre es Gaspar. Eh, yo, so, son dos preguntas. La primera tiene que ver con el hecho de, de saber qué opinión les merece cuando en ciertos sectores de la sociedad se desconfía de la seriedad del banco. Eh, en temas puntuales como fue hace pocos años eh, con la restitución, o, eh, con mejor dicho con la investigación de los hijos de Herrera de Noble. Y otra de las preguntas es tiene que ver que hoy el banco es, está bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Teniendo en cuenta el recorte presupuestario de este último banco a la ciencia, ¿si han tenido recortes o han tenido problemas o han tenido que surfear situaciones? Eh, de esas características. Bueno, qué preguntas. <laughs> A ver, respecto de eh, las dudas, eh, yo creo que cuando fue el caso de Rea Noble, yo no era directora del banco en ese momento. Yo fui perito de parte en ese momento de una familia que pensaba que Marcela era su nieta buscada, ¿no? Que, eh, pero bueno, participé de una parte del proceso hasta que se descartó que Marcela fuera de, de, de esa familia. Yo creo que eh, en esa época que estábamos bastante empapados de todas las noticias y bueno, los canales y todo lo que se dijo y todo, justamente no fue el banco el que se puso en cuestionamiento, fue, digamos, esto era una puja entre eh, un medio de comunicación muy poderoso y el gobierno nacional de ese momento. Y creo que la gran lucha se dirimió entre ellos. Y justamente el banco en, en ningún momento estuvo en cuestionamiento en, el, en la imagen de los medios. Eh, así que, no sé, salvo que vos tengas algún artículo que hayas leído en ese momento donde se haya hablado específicamente del banco, que me lo puedas referir, eh, me parece que no fue justamente el banco lo que, eh, lo que se puso en duda. Ahí, no. Eh, después podemos opinar cómo fueron la, los, lo, las ideas y venidas de de, digamos, de ese caso, pero no, no, no es el, el tema de la charla. Respecto del tema eh, de que el Banco Nacional de Datos Genéticos está bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, el ministro Lino Barañao es el mismo ministro que viene de 12 años de la gestión anterior. Él, eh, cuando él recibe, no sé si la buena noticia o la mala noticia de que el banco eh, termina eh, bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2009, él a partir del año 2009 realmente eh, asumió un compromiso muy grande con el Banco Nacional de Datos Genéticos. De hecho, ese compromiso lo llevó a construir el edificio, digamos, el... El, el, donde hoy en día está el banco, que es eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se mudó a las bodegas GIOL, que es donde hoy está, el edificio viejo, que es un edificio de ocho pisos, ahí Lino planificó eh, la construcción de, de un laboratorio que privilegiara al banco, con muchas mejores condiciones de seguridad que las que había en el Hospital Durán. De hecho, el banco ahora cuenta con cuatro pisos de, de ese edificio, un edificio de ocho pisos donde estaba todo el ministerio, cuatro pisos son del Banco Nacional de Datos Genéticos. Eh, cuando cambió el gobierno, la, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en ningún momento dejó desamparado al banco, en ningún momento recortó el presupuesto del banco. En ningún momento nos negó nada que tuviera que ver ni con la incorporación de recursos humanos, salvo cuando modernización dice no se puede tomar más gente, está bien, pero es algo general de la Administración Pública Nacional. Eh, así que no hay ningún perjuicio que haya sufrido el Banco Nacional de Datos Genéticos con el cambio de gestión o con el recorte presupuestario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia. Eh, más que pregunta era agradecer. Yo pertenezco a un frente estudiantil, Compromiso UNSAM. Eh, hace un par de, de meses había mandado mail para poder hacer esta charla. Finalmente, eh, Eduardo también tuvo la misma idea y es agradecer mucho al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque pese a ser estudiantes se reunieron con nosotros y nos abrían las puertas en una calidad bienvenida. Y bueno, a la cátedra de CTS agradecerles mucho y eh, festejar también que esto se pudo hacer entre estudiantes, docentes y directivos y salió esta maravillosa reunión. Y bueno, felicitarlos también porque hoy se conoció que se restituyó la nieta eh, 125. Gracias. Gracias a vos. Eh, mi nombre es Marcos, de, de curso de Ingeniería en Telecomunicaciones. Eh, mi nombre es Marcos, curso de Ingeniería en Telecomunicaciones, y quería saber si en Argentina se está trabajando para el desarrollo de tecnologías como para secuenciar un, un genoma eh, o principalmente se está tra trabajando en la aplicación. Bien. Eh, digamos que hoy en día la Argentina está a un muy buen nivel digamos, científico-tecnológico, las mismas eh, secuenciadores que se han desarrollado para la secuenciación completa del genoma ya están acá en la Argentina, de hecho hay institutos, hay hospitales como el Hospital Garraham que ya los están utilizando y las están aplicando. Lo que tiene que ver en eh, desarrollar nuevas tecnologías en secuenciación, no tiene sentido ponerse a desarrollar eh, nuevas tecnologías porque creo que eh, las nuevas tecnologías ya vienen, se van desarrollando en la medida que eh, van apareciendo, digamos, y son las empresas en general las que están tomando esos desarrollos eh, y cada vez mejorando las tecnologías. En lo que sí se está trabajando mucho en la Argentina es en las creaciones de las bases de datos, porque, a ver, si bien las bases de datos genéticos en el mundo, digamos, todos los países están... Eh, secuenciando permanentemente genomas y alimentando las bases de datos, fundamentalmente en, lo, en el área de lo que tiene que ver en, en la parte humana, en la parte que tiene fundamentalmente en la parte que tiene que ver asociada a enfermedades ¿Está bien Pero después hay eh, análisis de microbiomas, eh, digamos de de microbiomas de, en la tierra para cultivos de genética de plantas, de montones de áreas más. Pero qué necesitamos para eso? Necesitamos poder comparar lo que nosotros secuenciamos contra secuencias de referencia que se encuentran en esas bases de datos. Entonces la Argentina está creando sus propias bases de datos. Y esas bases de datos son variables en las distintas poblaciones. Y esto también es importante eh, a la hora del análisis. Porque de golpe hay, así como hay enfermedades que son más, enfermedades genéticas, que son más, eh, que aparecen más frecuentemente en determinadas poblaciones, también es importante saber... Eh, Qué ocurre con la carga genética en nuestra población. ¿Está bien? Eh, eh, Facundo, eh, Ingeniería en Energía. Eh, quería preguntar: siendo el Banco Nacional eh, de Datos Genéticos un tipo de organismo tan novedoso como costoso para la época, eh, ¿cómo fue la lucha, la puja inicial por el financiamiento? ¿Y de dónde provino este también? <laughs> Eso es una pregunta. Tuvo sus, sus ideas y venidas, porque en realidad el banco cuando se cría, se crea dentro del de, eh, hospital Durán. Eh, eso era cuando eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires era capital federal. Tenía eh, los empleados, eh, tenían, dep era, dependían del hospital. El hospital era de capital federal. Entonces, cuando cambia a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, ahí hubo, había un problema porque el Estado Nacional aportaba los reactivos, pero los sueldos los pagaba eh, la municipalidad. Y algunos, algunas y en algún momento ha habido una discusión respecto de quién tenía que pagar los reactivos del banco. Eh, y eso era un tema complejo de tratar porque parecía que el banco estaba en el medio de quién era, era municipal, era, estaba dentro de un organismo municipal pero era un banco nacional, digamos, era, era compleja la discusión. Eh, a partir del momento que se sanciona la nueva ley, el banco pasa directamente a la órbita, sale el banco desde el año 2015, el personal del banco lo contrata a Nación, es un banco nacional y es el Estado Nacional el que lo financia. Entonces ya no hubo discusión posible respecto. ¿Han habido gobiernos que han apoyado menos la financiación del banco? Y hay, y hay gobiernos que la han apoyado más. Respecto del de el comentario tuyo al principio, vos dijiste: bueno, en esta época, una herramienta tan, tan costosa, nada es tan costoso cuando uno tiene que reparar crímenes de lesa humanidad. Entonces, si nosotros vamos a discutir el presupuesto nacional y vamos a dejar de lado derechos tan importantes como la identificación de personas víctimas de desaparición forzada o de la restitución de identidades, y estamos mal parados. ¿Está bien? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco y soy estudiante de Ingeniería Espacial. Eh, mi duda es si están trabajando con la familia de los soldados caídos en las Malinas. No. Eh, a ver, el, eh, la identificación de los soldados caídos en las Malvinas lo tomó Cruz Roja Internacional. Es un, eh, digamos, y las exhumaciones de los cuerpos eh, se, se conformó un equipo interdisciplinario en el cual participa el equipo argentino de antropología forense. El equipo argentino de antropología forense tiene un laboratorio con su propia base de datos. Y eh, ahí eh, aportaron eh, sangre los familiares de los caídos en las Malvinas para ser identificados. O sea que todo el trabajo, digamos, dentro del laboratorio se hace en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense. Ok, muchas gracias. Otra vez. Ah, eh, quería hacer una pregunta sobre lo, la eugenesia. Eh, sé que en un momento en Argentina como que estuvo mucho, en, estuvo, muy, tuvo mucho tema de discusión y quería saber en la actualidad cómo estaba ese tema de discusión, esa disciplina, creo que es eh, acá en Argentina y si puede aportar algo más de lo que ya lamentablemente aportó eh, anteriormente. Que está. Eh, a ver, eh, yo mencioné que la eugenencia fue eh, una, una doctrina generada en plena época de la Revolución Industrial en Inglaterra, donde eh, siempre hay razones sociales para el desarrollo de, de este tipo de doctrina. La razón social era este que también es biológica y es que las clases populares siempre se... se como es, eh, se reproducen en mayor cantidad y este, eh, eh, numerosa que las clases altas y aristocráticas, como eran en Inglaterra en ese momento. Y, y eso les preocupó, o sea, fue una, una preocupación social por la, multi, eh, la multiplicación de, este, de, de, del sector más bajo de, de, de la escala económico-social. Eh, después, eh, bueno, eh, ellos generaron una serie de... De, de imaginarios porque no se sabía mucho de, de genética en ese momento, poco y nada. Eh, y lo que, persistió, lo que persistió, sin embargo, llegado ya al siglo XX y, este, y ahora en, en Estados Unidos como, como foco, el, el tema de, eh, digamos, de una ideología, una ideología, eh, bueno decir, lo que mencioné hace un rato, este profundamente reduccionista, en el sentido de que, nosotros, de que ellos se arrogaban el derecho de decir, bueno, esta persona tiene, supongamos, deficiencia mental, este, no puede tener descendencia, punto, porque hay indicaciones de que puede transmitir la, la descendencia, etc. Entonces, ahí se generaba una acción judicial y un juez que decía a esterilizarlo. Y así fueron 20.000 deficiencia mental, alcohólicos, delincuentes, este, epilépticos, no sé por qué se la agarraron con la epilepsia. En fin. Este, eh, eso además, otra expresión de la eugenesia fueron las leyes de inmigración en Estados Unidos. Porque, por supuesto, la gente que, que cree en la eugenesia es porque cree que hay este, grupos humanos superiores e inferiores. Bueno, para los norteamericanos de origen anglosajón, que son los que tenían el poder en ese momento. Cualquier otra cosa que no fueran de Europa del Norte eh, no era bienvenida. Entonces, este, eh, los europeos del sur eran discriminados en cuanto a la, a las, a, al, al ingreso a, a Estados Unidos. Y eso todo, este, eh, digamos, dictaminado por leyes, como son ellos. Todo, todo se hace legal este, y firmado, por, en ese caso, por los genetistas de, de ese momento. Davenport es, este, es una, fue una, el presidente de la sociedad de eugenesia norteamericana y él firmaba todas esas documentaciones que servían a los legisladores para sus leyes. Ahora, la eugenesia de ese momento, este, nosotros podríamos decir que tuvo un parangón este, con la Alemania nazi, ¿no es cierto? Parangón en el sentido que los nazis aprendieron de los norteamericanos y lo perfeccionaron, entre, entre comillas, el sistema para evitar... De la, la, lo que ellos llamaban la degeneración de la raza. Este, y basado en el genocidio, en la esterilización, etcétera, etcétera. En el mundo latino, la eugenesia tuvo otra, otra, otra forma, este, porque en el mundo latino, eh, la religión católica ha tenido y sigue teniendo una primacía muy grande en la sociedad. Entonces, jamás se, eh, podría haber ha habido, y ni, lo, y ni la hay ahora, este, políticas que pasaran por la esterilización, que pasaran por la prohibición reproductiva. Entonces, la eugenesia acá en la Argentina, que sí la hubo, en realidad un eugenista muy conocido fue este, eh, nuestro héroe de la salud pública, recuérdenme el apellido, este, durante el peronismo, durante el primer peronismo. ¿eh? Bueno, no importa, este, tengo un lápiz. ¿Eh? No, no, pero es el, el, fue el ministro de salud de Perón hasta que lo. que fue el, el, el último ministro de salud antes que lo depusieran a Perón en el, 45, en el 55. ¿Eh? No, no, ese fue radical. No, caramba. Bueno, se me hizo un lapso. ¿Qué quieren que le haga? Este Carrillo, gracias. ¿Quién? Sí, Ramón Carrillo fue uno de los presidentes de la Sociedad de Eugenesia Argentina en la década de los 30, 40, una cosa así. Eh, pero esta gente tenía otra concepción de la eugenesia ellos es decir este, te, tenía una concepción de la eugenesia que era más este, los cuidados que tienen que tener los niños para hacer, para criarse bien y cómo desarrollar cómo es decir ellos hacían ferias en las cuales aparecían personas este, de, que mostraban sus músculos, o las mujeres supongo que mostraban sus, sus curvas, que, como para decir: este, este es el arquetipo argentino al que queremos llegar y vamos a llegar por la alimentación y los cuidados, etc. Eso este, eh, fue así. Ahora, la eugenesia después de la Segunda Guerra Mundial este, cayó en descrédito total, es una mala palabra. Una mala palabra porque implica siempre el reduccionismo, implica siempre discriminación racial, porque en última instancia es eso, este, y, y por eso hoy en día nadie habla de eugenesia, este, y, ni aunque la gente que piensa, este, bueno, hay, ustedes saben que la tecnología genética hoy en día este, puede, va a llegar a permitir, por ejemplo, eh, eh, cosas que todavía no son factibles, pero eh, como ser, cambiar genes en los embriones y tener este, descendencia con, con algún gen modificado y cosas por el estilo. Lo que sí existe desde hace 30, 40 años en la genética médica es la posibilidad de hacer diagnósticos. Diagnósticos genéticos, ya sea en forma preimplantacional, si haces una fertilización in vitro, o diagnósticos genéticos en las primeras semanas de gestación, este Ahora esos diagnósticos genéticos, yo lo pongo en prueba cuando se hace un diagnóstico genético es para una enfermedad en particular que esa en familia o que esa pareja tiene un riesgo eh, particular de, de tener, porque es una enfermedad vendeliana, recesiva o dominante, o lo que fuera. Entonces el diagnóstico prenatal que es de lo que estoy hablando se desarrolló muchísimo, muchísimo. ¿eh? al igual que la genética forense, se desarrolló muchísimo. Hay millones y millones y millones de niños que han nacido en los últimos 40 años a los cuales se le ha hecho una amniocentesis o un, eh, que está mucho más difundida que, la, que el diagnóstico preimplantacional, por supuesto, porque es una tecnología mucho más sencilla eh, de obtener un poco de líquido amniótico y hacer un análisis genético del gen que sea o del cromosoma que sea, como porque el, el, el target eh, principal del... De, de, de esta tecnología era la, era, no era ni siquiera génico, era, mendel, era cromosómico, el síndrome de Down. Entonces, si ustedes han leído, no sé si leen para ti o cosas por el estilo, yo no leo, pero alguien me ha dicho que en para ti salió, no, sí existe para ti. Claro. Este, ¿Cómo pensás que las amas de casa hoy en día se enteran de lo que es la epigenética? Yo te voy a mandar, salió en la tapa de para ti, la epigenética. Bueno, pero también salió en tapa de para ti el hecho de que hay países este, en los cuales prácticamente el síndrome de Down o la trisomía 21 no existe. Y no existe porque hay una serie de tecnologías que permiten identificar riesgo de trisomía 21 y que si identificas eso vas a hacer un diagnóstico prenatal y si haces un diagnóstico prenatal y ah, afectados, eh, la mayor parte, no todos, pero deciden interrumpir el embarazo. Bueno, ¿eso es eugenesia o no es eugenesia? Pregunta, pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta, ¿por qué? Porque la eugenesia históricamente eran políticas coercitivas del Estado que interferían con el derecho a la reproducción. Acá es al revés, un poco, son cosas voluntarias. Nadie nunca le va a hacer una amniocentesis a, a ninguna mujer embarazada en forma este, obligatoria, este, ni le va a hacer un aborto en forma obligatoria, ¿no es ¿cierto? Entonces acá ya estamos en, en una inversión de, este, de objetivos. Acá el objetivo es este, eh, la autonomía reproductiva de las parejas. Digamos. Una pareja que prefiere tener un niño con 46 cromosomas y no con 47. Y entonces, y, as, y recurre a estas tecnologías en forma voluntaria. Eh, yo doy el ejemplo del de, 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 de síndrome de Down porque es el ejemplo más difundido en el mundo. En gran medida porque el síndrome de Down es muy frecuente. En cambio, este, si hablamos de las enfermedades mendelianas, las génicas, que de las cuales hay miles, pero cada una de ellas es muy rara. Pero hay una que decir, pero... Este, todas ellas son pasibles de diagnóstico genético y son pasibles de, de, de identificar parejas que están en mayor riesgo, ya sea porque no han tenido hijos previos o porque se hacen pruebas de portadores o lo que fuere, este, de hacer eh, el análisis eh, genético durante la gestación. Y claro, lo que, lo, lo que la tecnología está permitiendo ahora, lo, todavía el costo no lo permite, pero la tecnología sí, es este, tener. Un este, óvulo fecundado este, en, en, ahí en el laboratorio, con una fertilización in vitro. Entonces hay gente que dice: Bueno, si nosotros tenemos el, el, el embrión ahí, ¿por qué no le hacemos un montón de pruebas genéticas? Y aseguramos entonces que, que ese embrión este, salga sanito. Bueno, eso es una entelequia, eso es una utopía absurda, porque, este, porque la tecnología no, no, lo, no, lo, no permite eso. Entonces, este, no permite. Lo único que sí permite es hacer un diagnóstico, Un diagnóstico. Entonces, si vos tenés la posibilidad de hacer un diagnóstico, lo vas a hacer este, para la patología que esa familia o pareja esté en riesgo de, de tener en la descendencia. Pero bueno, pero siguiendo con ese ejemplo, porque de esto hay miles, y acá en la Argentina también, hay, mil, hay por lo menos 10.000 casos, 10.000 nacimientos de, 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 de embarazos que siguieron a la fertilización in vitro y a una... Este, hay un diagnóstico preimplantatorio este, de, de algún gen en particular. Entonces, claro, vos tenés cuatro, cinco, seis embriones para decidir implantar. No podés implantar porque la, ya está sabi, es sabido que no, no se debe implantar más de un embrión por embarazo. Entonces, bueno, ¿cuál de los siete implantás? Bueno, vas a implantar el que tiene qué sé yo, hemofilia o, este, o fibrosis quística del páncreas o cualquiera de las miles en, de enfermedades eh, mendelianas que existen y para la cual ese, e, 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 esa familia está en riesgo para alguna de ellas o vas a implantar el que, el que tiene el gen normal. Yo creo que el sentido común indica que vas a implantar el que tiene el gen normal. Este, ahora, ¿eso es eugenesia o no es eugenesia? Si vos te basás... Solamente en, en el hecho de que es coercitivo, que era coercitiva la eugenesia, y segundo, que el objetivo era cambiar el, gen, el pool génico de la población, no es eugenesia. Porque nadie va a cambiar el, gen pool, el pool génico del de gen para la hemofilia, ni para la fibrosis del páncreas, ni, ni, ni muchas de esas, simplemente por este eh, eliminar la palabra pero es así eliminar un embrión con que tiene este, una mutación para este quística al páncreas entonces este, y por qué porque el reservorio de la mayor parte de la inmensa mayoría de las enfermedades genéticas que afectan al, al ser humano está entre, entre todos nosotros que no las tenemos porque todos somos portadores de algún gen recesivo es más, se calcula, los poblacionales poblacionales calculan todo, se calculan que el ser humano, cada persona, es portadora heterocigota, es decir, este, uno de los dos alelos del gen, de por lo menos 6 o 7 u 8, este, y no tiene nada que ver con el 678, ¿eh? este, pero no por casualidad se llamó 678, porque es muy común en, en, coloquialmente hablar del 678, este, para mencionar un número. Y este, todos somos portadores. Entonces, esto es el reservorio de las enfermedades genéticas. Entonces eso no se va a cambiar nunca. Así que este, no sé cuál fue tu pregunta puntual, pero espero que haya sido contestada. Sí, <laughs> que hay sí, que estudiar. No, es que las cosas son mucho más complejas de lo que dicen, de lo que está escrito. Y por supuesto para ti y. y por no de mencionar otros, pero digo, lo que está escrito y lo que está en el imaginario de la gente, porque ojo, este, a nosotros nos, van, nos condicionan, nosotros estamos condicionados, y condicionados por los medios, condicionados por las redes sociales, condicionados por montones de cosas en nuestros imaginarios. Entonces la gente piensa de que la tecnología este, ya está, ya no va, a haber, no va a existir más enfermedades genéticas, eso es absurdo. Porque existen las mutaciones que son espontáneas y que van generando permanentemente este cambios en el genoma. Gracias. Bien, yo no lo mencioné, pero Víctor es profesor de genética y derechos humanos en la Universidad de Tres de Febrero y tiene el ademán de hablar, digamos, de, de dar explicaciones largas ah. y, y <laughs> da todo, todo el argumento todo el fundamento está, está explicitado <laughs> eh, gracias víctor no, 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 no está, está en la, en la además me quedó el punto acá por leer y no lo quería olvidar eh, bien quiero bueno ¿algu alguien más tiene alguna pregunta que hacer porque a mí me queda una que sería con la que cierro pero por supuesto siempre le quiero dejar el micrófono a mano Michai. Bueno, mi nombre es Michay, yo soy ayudante de, de la materia. Eh, mi pregunta eh, apunta a conocer un poco más de las competencias del banco. Del banco eh, quería preguntarte si nos puedes contar rápidamente qué ocurre en esos cuatro pisos que nos contaste recién y, y qué tareas son las del día a día del banco, además de la identificación de, de estos nietos. Bueno, tienen cuántas horas. <laughs> No. Eh, a ver, eh, les cuento, el banco no es una, una institución que está aislada, de, 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 interactúa con, con, con otras áreas, está bien. Eh, les voy a contar cómo es el proceso desde que llega una persona hasta que obtenemos un resultado y en el proceso les voy a contar eh, esas áreas en el banco, cómo están distribuidas y esos pisos. Eh, normalmente nosotros nos alimentamos, el trabajo nuestro se alimenta de dos categorías de personas que vienen al banco. Una son los jóvenes que piensan, que dudan de su identidad y quieren venir a compararse contra los grupos familiares que están en el banco y que nacieron entre 1976 y 1983. Y por el otro lado también hay... Familiares, de grupos familiares que permanentemente están viniendo al banco porque se enteran, quizás aún hoy en día, se enteran por algún testigo del cautiverio de sus hijas, no estaban enterados que sus hijas estaban embarazadas y de golpe se enteran, se les comunica esto y eh, vienen a conformar esa base de datos de familiares del banco. Entonces, pero, ¿de dónde vienen estas personas? No es que golpean, tocan el timbre del banco y dicen: Yo dudo de mi identidad, vengo, permiso, y nosotros les sacamos. Acá hay un, eh, para todos los casos voluntarios en los cuales los jóvenes se presentan voluntariamente o de golpe se los contacta para decirles que hay una sospecha de que ellos eh, hayan sido apropiados, o sea, nietos. Eh, hay una institución que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, o la CONADI, como se la conoce, se creó por ley en 1992 y es la institución que tiene que garantizar el derecho a la identidad y que tiene que trabajar en todo lo que tenga que ver con el derecho a la identidad de las personas y realiza investigaciones, tienen equipos que realizan investigaciones ante denuncias, muchas veces denuncias anónimas, otras veces porque el joven efectivamente dude de su identidad y se acerca voluntariamente a la CONADI, ellos realizan una investigación que algunos casos terminan en el laboratorio del banco, pero otros casos se resuelven ahí mismo, porque muchas veces una persona duda de su identidad y solamente con ir a los registros civiles y mirar las actas, las partidas, y ver si es una persona adoptada, capaz que hasta, hasta está el nombre registrado de la persona que lo dio en adopción. Entonces, todos aquellos casos que no puede resolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad por las investigaciones, que llega a un lugar donde no, no puede avanzar más, esos casos los manda al Banco Nacional de Datos Genéticos. Más o menos en promedio por mes el banco recibe 100 jóvenes que vienen voluntariamente a hacerse los estudios. Luego hay otras instancias, son aquellas en las cuales la CONADI recibe una denuncia, se hace una investigación, se contacta al joven, el joven se niega a dar una muestra y ahí interviene la justicia. ¿Por qué interviene la justicia? Porque los jóvenes no solamente son víctimas de desaparición forzada hasta que se les devuelve su identidad, sino también son la prueba de un delito de lesa humanidad. Entonces la justicia tiene la obligación ante una duda. De un joven de pedirle y de exigirle que entregue una muestra en el banco. Después, si él recupera su identidad y lo que vaya a hacer con ese resultado respecto de sus vínculos familiares o lo que sea, es un tema personal del joven que recupera su identidad. Pero la justicia tiene que actuar, tiene la obligación de actuar porque estos delitos no prescriben. ¿Está bien? Y parte de la prueba de esos delitos y parte de las investigaciones que hace la justicia tienen que ver con. De, devolverle la identidad a los jóvenes. Entonces, vienen al banco, ahí nosotros los atendemos o algunas veces vamos a las provincias, viajamos, tenemos un equipo de gente que viaja en las provincias, acá está Malena, por ejemplo, que se pasa viajando por todo el interior para que los jóvenes no tengan que trasladarse y se los concentra en algún lugar, quizás en alguna sede de abuelas del interior o en, algún, o en un lugar que determina la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para que se les pueda tomar... Eh, a los jóvenes ahí no tengan que viajar. Incluso hay equipos que van a los juzgados a pedido de los jueces de que estén ahí para cuando se lo cita al joven para ver si en ese momento puede dar su muestra. Bueno, una vez que eh, al joven se le toma la muestra, eso conforma un legajo y en el legajo se encuentra la foto, el documento, hay un consentimiento que tiene que firmar donde se le explica que, para qué se va a utilizar su muestra. Eh, y ahí en ese legajo también se guarda una mancha de sangre en papel, en unos papeles especiales que preservan el ADN para caso que uno tenga que repetir el análisis. Esos legajos van a, a lo que es el archivo del de Banco Nacional de Datos Genéticos, que es uno de esos, de esas áreas que nos han dado en el subsuelo donde tiene toda la cadena de custodia y de seguridad donde están archivados los legajos de todos los jóvenes y de todos los grupos familiares y ahí está, digamos, todo el acervo de información del Banco Nacional de Datos Genéticos desde que se inició el banco, desde el, desde el año 84. Eh, una vez que se toma la muestra, bueno, ya entra en, en la maquinaria del laboratorio. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ante una muestra de sangre o disópado bucal hay que extraer el ADN. Entonces, bueno, eso ya es un, digamos, hay toda una automatización del laboratorio. Hay equipos, robots especiales que extraen el material genético y ese material genético tiene que entrar en distintas áreas. Porque nosotros analizamos, en este momento ya listo, compatibilidad no se analiza más, porque hay un montón de marcadores genéticos que ya se han desarrollado con kits que permiten estudiar el ADN y obtener un perfil genético con marcadores mucho más informativos que la histocompatibilidad. Entonces se analiza, por un lado hay un área de ADN mitocondrial, se fotocopia la porción de ADN mitocondrial que nos interesa secuenciar y conocer la secuencia de ese joven y esa secuencia que normalmente es variable en la población, se compara contra la base de datos de familiares, de secuencias de ADN mitocondrial de familiares, de todas las ramas maternas que se encuentran en el banco. Si la persona que vino es un hombre, tiene cromosoma Y, porque ustedes saben que los varones tienen un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y, y las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces, ese cromosoma Y se transmite de padres varones a hijos varones en todas las generaciones. Entonces, si nosotros tenemos el cromosoma I de un abuelo paterno, de rama paterna, se lo va a haber pasado a su hijo, que es el papá, el posible papá de esta persona, y el papá se lo tiene que haber pasado a su hijo varón. Entonces, también se compara en los varones, se realizan los estudios de ADN, de perfil genético del cromosoma I, y se compara contra la base de datos de ramas paternas. Y luego hay otros marcadores que están en los cromosomas que tenemos de a pares todos, que son los cromosomas autosómicos que decimos que nosotros heredamos. Ustedes saben que los cromosomas están de, de apares. pares. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en nuestro en cada célula. Esos 23 pares de cromosomas, ¿cómo se constituye el par? El par 1, el par 2, el par 3. El par 1 se constituye por un cromosoma 1 que viene de nuestra mamá en el óvulo y un cromosoma 1 que vino de nuestro papá en el espermatozoide que fecundó ese óvulo. ¿Está bien? Entonces, nosotros somos el 50% de la información genética de nuestro papá y el otro 50% de la información genética de nuestra mamá, que está representada en esos pares de cromosomas. Bueno, ahí hay marcadores genéticos variables en la población también que nosotros analizamos. Y esos marcadores genéticos variables nos permiten, cargándolos ya en softwares estadísticos, porque no nos ponemos a escribir, salvo que uno tenga que revisar cálculos, que algunas veces necesita hacerlo también, porque no hay que confiar siempre en los programas estadísticos, eh, se carga el perfil genético y el programa instantáneamente hace el cálculo estadístico para esa valoración. Cuando hay una inclusión, obviamente va a dar... Nosotros ya no hablamos del 99, no hablamos de porcentajes de probabilidad. Lo que nosotros hablamos es de chances a favor. Hablamos de una cosa que se llama el R, que se llama en inglés, es likelihood ratio. Es como mensurar dos hipótesis. La probabilidad de la hipótesis arriba en el numerador es la probabilidad de que ese chico, teniendo ese perfil genético, pertenezca a ese grupo familiar. Y la probabilidad del denominador es la probabilidad de que ese chico tenga ese perfil genético y que no pertenezca a ese grupo familiar, sino que lo que comparten sea por el azar de la población, ¿está bien? Porque todos podemos compartir por el azar de la población, porque acá hay montones de gente que tiene ojos marrones y no son hermanos entre sí ni padres hijos, ¿está bien? Ese es el azar, es lo que determina que uno tenga una característica, digamos que la puede compartir con parte de la población. Entonces eso hace da un número que es una medida de las chances a favor de la hipótesis 1 que está en el numerador respecto de la hipótesis 2 que está en el denominador. Entonces, cuando ese número excede un determinado límite de golpe de 16 millones, quiere decir que es 16 millones de veces más probable que ese chico teniendo ese perfil genético pertenezca a ese grupo familiar que a cualquier otro grupo que no se encuentre en la base de datos y que es por el azar lo que comparten. ¿Está bien? Entonces eso es lo que habla de la fuerza estadística de la prueba y ese es digamos en eso confluyen toda la información de los perfiles genéticos que nosotros tenemos en obtener una buena valoración estadística de la prueba. Entonces uno tiene, cuando uno trabaja, uno dice bueno te da 16 millones, buenísimo, es una inclusión. no tiene que dar con el mitocondrial, tiene que dar los marcadores autosómicos, tiene, todo tiene que cerrar, pero no solamente tiene que cerrar la prueba genética, y esto, si bien hago un paralelismo con lo que habla Víctor de los riesgos de la genomanía, ¿no? de pensar que todo lo resuelve la genética. Eh, cuando uno tiene una base de datos, cuanto más grande es la base de datos, más riesgo tiene de falsos positivos. Porque, digamos, si yo tomo una, esta población de acá, una base de datos en la cual estoy buscando un individuo de ojos verdes, probablemente encuentre dos. Pero si yo en mi base de datos cargo la información genética de un millón de individuos, probablemente encuentre 300 individuos de ojos verdes, está bien. Bueno, lo mismo pasa cuando las bases de datos son grandes. Uno tiene que tener mucho cuidado como mete esos datos y cuando obtiene un dato positivo, tiene que valorar ese dato en el contexto de un montón de otras pruebas que son la información preliminar con que viene ese dato. Supongamos. Viene una chica que se hace un análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos y da 16 millones contra una familia y la chica tiene la partida de nacimiento que nació en 1974 y la embarazada se sabe por fecha de embarazo, fecha posible de parto, que fue en 1978, por más fuerza estadística que tenga ese dato. No puede ser que una chica haya nacido, tengo una partida de nacimiento de la fecha 1974 y esté inscrita en el registro civil, que ponen número uno, número dos, número tres, o sea, no pueden ponerla, haberla hecho nacer cuatro años antes de lo que nació. Sí había una práctica en la apropiación que tenía que ver con de golpe anotar un chico de dos años como si hubiera nacido dos años después, pero nunca antes. Entonces uno tiene que valorar esas pruebas. El banco también hace ese trabajo. Cuando nosotros hacemos un análisis, encontramos una compatibilidad con algún grupo familiar, inmediatamente vamos a los datos que tenemos reservados respecto de fecha posible de parto de la embarazada, de cuántos meses estaba, si coinciden las fechas más o menos con un más menos, ¿está bien? si se la vio por los mismos lugares, dónde nació esta chica y dónde está referido que nació. ¿Está bien? Es difícil, por las prácticas que tenían, no trasladaban a chicos de lugares muy lejanos. ¿Está bien? Podía ser que un chico nacido en Tucumán fuera a parar a Córdoba, pero, era, pero es difícil que, o sea, uno trata de juntar todas las piezas del rompecabezas antes de elaborar un informe de restitución, porque es muy delicado lo que se está evaluando en estas situaciones. Entonces, bueno, esto también lo hacemos cuando nosotros tenemos una valoración positiva ante un posible nieto, bueno, ahí, además de la emoción que genera, digamos, y el entusiasmo que genera tener un dato así, empieza toda una maquinaria en la cual articulamos con las otras organizaciones que trabajan en esto, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que tiene la base de datos de embarazadas, dónde se la vio, en qué años y todo. Vamos al registro de abuelas de Plaza de Mayo, que tiene un registro muy exhaustivo de los familiares. Entonces, bueno, tratamos de que todos los jugadores y todas las piezas del rompecabezas se encajen para poder hacer un informe. ¿Está claro? No sé si contesté a la pregunta completa, pero más o menos ese es el, el circuito. Hola, soy Julieta, estoy estudiando ingeniería biomédica. No, era una pregunta muy puntual. Eh, cuando sale a la luz alguna noticia de que encontraron, o sea, que estos resultados fueron positivos para algún caso en particular, ¿cuánto tiempo lleva en promedio a toda la historia de atrás, digamos? No, a ver, cuando, cuando encontramos un, un positivo, digamos, con una, con una valoración estadística alta, lo que primero hacemos es repetir todo de cero. ¿Está bien? Porque. No sea cosa que, por errores que pueden ocurrir, todos los que trabajamos en laboratorio, el que dice que no se equivoca trabaja mal. ¿Está bien? Entonces hay que repetir las pruebas y confirmar eso para que no se haya cambiado un tubo adentro del laboratorio. Entonces vamos a la muestra original, esa que está en ese legajo, ¿está bien? Esa manchita de sangre, reextraemos el material genético de ese joven o esa joven y repetimos todo el estudio. Eso dura nada, dura el entusiasmo nuestro. 10 horas. O sea, son distintos los tiempos. Cuando uno está en la rutina y de golpe llegan 100 muestras y uno le da sus tiempos y todo, ¿a qué cuando hay un hallazgo? Cuando hay un hallazgo hay mucho más apuro. El apuro tiene que ver primero con el entusiasmo nuestro porque es como dice Estela de Carlotto, ¿no? El banco es una enorme lista de negativos y algún positivo que cada tanto aparece. Entonces ese positivo tiene una connotación muy fuerte. Eh, si bien todos los resultados son resultados, en definitiva, científicos, el positivo es el que nos entusiasma hacerlo cuanto antes, porque ahí sí se corre el tiempo de las abuelas. O sea, las abuelas vienen esperando 40 años, ¿qué las vamos a hacer esperar? Un día más, para nosotros es mucho tiempo ya, y para ellas también. Entonces, bueno, se repite todo de cero, bueno, hay mucho entusiasmo en el laboratorio, en general se quedan algunos hasta muy tarde trabajando. La última restitución, Malena, se quedó hasta tarde. Y, y bueno, y después, una vez que está repetida la prueba y confirmada, lo primero que hace el banco es ver en el legajo, si es judicial, se arma el informe pericial para la justicia y se entrega el informe en la justicia. Si es un caso que vino voluntario a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se entrega el informe a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y ellos son los que comunican a abuelas, ¿ta? o sea, ellos son los encargados, nosotros, el banco comunica a quienes enviaron al joven, nada más. O sea, esa es la interacción, tenemos una excelente interacción con las abuelas, pero no somos nosotros quienes les comunicamos estas noticias, o sea, es las personas o las entidades que nos enviaron a nosotros las muestras. Esto es un tema de confidencialidad, digamos, y el, y el manejo de la información tiene que quedar en las instituciones que participaron. Perdón, no dije una cosa. Eh, del banco está el, el, el piso del archivo, que es el subsuelo. Luego tenemos el tercer piso, donde está toda la administración, donde tenemos abogados que trabajan en legales y personal administrativo que los asiste. En el séptimo piso tenemos todo el laboratorio, toda la planta de laboratorio, donde está toda la gente que trabaja dentro del laboratorio, personal administrativo y un equipo de antropólogos forenses, que son tres antropólogos forenses, que se encargan de exhumar. ¿Y que exhuman? Exhuman o a esos posibles nietos que fallecieron antes de dar su muestra o algún familiar que falleció antes de que la familia se incorporara al banco. Entonces. ¿Por qué lo exhumamos? Porque necesitamos su muestra para completar la fuerza estadística de ese grupo familiar. Entonces, los abuelos son muy importantes. Si no tenemos a los cuatro abuelos y tenemos un solo abuelo y necesitamos eh, aumentar eh, ese grupo familiar y si no hay nadie vivo, tenemos que ir a exhumar a alguno de los familiares. Eh, eso es en el séptimo. Ahora se está construyendo también el cuarto piso. En el cuarto piso van a haber aulas va a haber un aula para, para clases, capacitaciones y todo, y ahí va a bajar todo el personal de, del laboratorio a trabajar y se va a extender el laboratorio del séptimo piso. Lo vamos a agrandar porque nos está quedando chico para el, el tema de restos óseos. Y después en el octavo piso está lo que es el archivo de muestras, porque uno cuando extrae el ADN lo tiene que guardar en algún lado y cuando trae un resto óseo lo tiene que guardar en algún lado. Y además está todo el material que se utiliza dentro del laboratorio, los reactivos. Entonces, bueno, hay esto es un piso que tiene un área vigilada eh, para guardar todas las muestras y todos los reactivos del laboratorio. Así que bueno, por ahora tenemos eso, ya vamos a ir pidiendo más pisos a medida que vayan creciendo los, pro los proyectos. No, es que es que 100, alrededor de 100 personas mensualmente se acercan al banco, ¿no? Ay, ay, dudando de su identidad. Eso es una cosa, ¿no? Sí, bastante fuerte. Bastante fuerte. Este, y otra es la cantidad de muestras que guardan en el archivo, que son alrededor de 9.000, ¿no? No, hay como 22.000. Ah. Bien. Bueno, bien. Eh, yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pero vamos a ir, si no, este, cerrando la conferencia. ¿sí? Les agradecemos muchísimo, Víctor y Mariana, por haber estado acá, por todo el trabajo que hacen. Eh, nada, muchas palabras de agradecimiento que vienen de muchos lados ¿eh? y un placer enorme tenerlos acá. ¿sí? Gracias a todos ustedes, chicos, por venir. Y bueno... Bueno, nada, seguir con los agradecimientos y decirles que, bueno, en nombre... Perdón, Víctor... micro no, no, no microanuncio sí. prometo 10 segundos. No, lo que pasa es que estoy decidido a hacerlos estudiar, sí. leer. Entonces, gracias a la, a la editorial Paidós, que me hizo una donación de, de un libro que publiqué hace unos años. Este, los voy a hacer leer a los que quieran, no, no, no es obligatorio, pero acá estoy haciendo entrega este, al departamento, a la cátedra, a lo que fuera, de siete ejemplares de, del libro de genética y derechos humanos para el que lo quiera leer. No se agolpen, ¿eh? No se agolpen, no hagan cola. Perdón, como si esto fuera poco, como dicen los ah. vendedores, eh, les vamos a dejar a la biblioteca de, de la UNSAM. Eh, cuatro libros que tienen la historia de los 30 años del banco, que se, escribieron, se, se escribió justamente para, para este año que se cumplieron los 30 años. Así que acá tienen, acá tienen todo el contexto histórico, todo el contexto científico, todo lo que se está haciendo ahora. O sea, es el pasado, el presente y el futuro del banco. Así que los que quieran leer y dedicarse, y espero que estudien y que les tomen después. los... El libro de Víctor y el, y, y el del banco. Así que ahí se los dejamos. Bueno, no en retribución, pero... Más que para cerrar, agradecerles nuevamente todo el tiempo que nos dispensaron, la generosidad del conocimiento y, sobre todo, en lo personal, agradecerles este tema de la historia en presente contada en primera persona. Muchísimas, muchísimas gracias.